Estatal a Distancia y la Red Internacional de Investigadores en Educación a Distancia en Línea y Abierta, les damos la más cordial bienvenida a primer encuentro internacional REDIC 2019. Extiendo un cordial saludo a nuestros invitados especiales, doctor Robert Ocuán, doctor Sisto Moya, doctor Manuel Pío Rosales, doctor Alan Tay, señoras y señores invitados especiales, autoridades, compañeros, investigadores y comunidad universitaria, buenos días. A las personas que entran, que se encuentran enlazadas por medio de Onda UNED, un saludo. Asimismo, una cordial bienvenida a los conferencistas y participantes de hoy. Nos acompañan de Canadá, México, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Colombia, Nicaragua, Inglaterra y España. Bienvenidos y bienvenidas a este primer encuentro internacional REDIC 2019. Enseguida vamos a hacer una presentación del señor Alan Tay, que se encuentra en Londres. Yo voy a hablar en español y Robert me va a ayudar a decirlo en inglés. Alan Tay es profesor eméritus en educación a distancia y desarrollo de la Open University del Reino Unido. Del 2013 al 2015 fue director de Desarrollo Internacional y Educación para Profesores y antes de eso fue vicerrector académico de la Open University entre 2007 y el 2012. Y del 2004 al 2007, decano de la Facultad de Educación y Estudios de Lenguaje. Buenos días. Well done. That's the extent of my Spanish. Good morning, Alan. How are you doing? Good morning. This is Robert. I'm gonna try and do your introduction in English. So as some of you know, we're dedicating this week to Alan Tate for all the really fundamental and foundational work that he has done for distance education and open learning over the years. Alan Tate is Emeritus Professor of Distance Education and Development at the Open University of the UK. From 2013 to 2015, Alan was Director of International Development and Teacher Education, and before that was Pro Vice Chancellor Academic at the Open University of the UK from 2007 to 2012. And from 2004 to 2007, he was Dean of the Faculty of Education and Language Studies. Fue director de la Revista Europea de Aprendizaje en Línea y a Distancia, EUROL, de 2005 al 2013. De 1989 a 1998 fue editor de la revista Aprendizaje Abierto y fue presidente de la Red Europea de Aprendizaje en Línea y a Distancia, EDEN, del 2007 al 2010 y codirector de la Conferencia Internacional en Aprendizaje Abierto y a Distancia de Cambridge entre 1988 y 2013. And Alan was editor of the European Journal of Distance and E-Learning, EuroDL, from 2005 to 2013. From 1989 to 1998, he was editor of Open Learning and was president of the European Distance and E-Learning Network, excuse me, which some of you know as EDEN, from 2007 to 2010. And co-director of the Cambridge International Conference on Open and Distance Learning from 1988 to 2013. En el 2012 fue galardonado con el doctorado honorífico de la Universidad Estatal de Informática, Estadística y Economía de Moscú y nombrado consultor visitante senior en línea de la Open University de China en el 2013. Alan es editor emérito, fundador de la revista de aprendizaje para el desarrollo producido desde el Commonwealth of Learning, es profesor visitante de la Universidad Amity de la India, fue profesor distinguido de la Open University de Hong Kong del 2015 al 2018, miembro visitante del Centro para Educación a Distancia de la Universidad de Londres, profesor visitante en la Universidad de Aalborg en Dinamarca del 2012 al 2016, miembro senior del St. Edmund's College, la Universidad de Cambridge y consejero en transformación para el Commonwealth of Learning de la Universidad de Botswana del 2011 al 2016. So in 2012, Alan was awarded an honorary doctorate by Moscow State University for Economics, Statistics, and Informatics.
and appointed visiting senior online consultant at the Open University of China in 2013. Alan is founding emeritus editor of the Journal of Learning for Development, produced from the Commonwealth of Learning, visiting professor at Amity University in India, distinguished visiting professor, Open University of Hong Kong from 2015 to 2018, visiting fellow of the Center for Distance Education at the University of London, England, visiting professor at Aalborg University in Denmark, 2012 to 2016, and senior member of St. Edmund's College, University of Cambridge, and transformation advisor for the Commonwealth of Learning at Botswana Open University from 2011 to 2016. Alan posee títulos de las universidades de Cambridge, Londres y la Open University del Reino Unido. Ha trabajado ampliamente en países en desarrollo y para organizaciones internacionales como la UNESCO, la Comisión Europea y el Commonwealth of Learning. Sus publicaciones recientes incluyen, Robert las mencionará todas. Okay, so Alan holds degrees from the university, and he's not saying what degrees, but that's okay. He holds degrees from the universities of Cambridge, London, and the Open University. He's worked widely in developing countries and for international organizations such as UNESCO, the European Commission, and the Commonwealth of Learning. Recent publications include From Distance Learning to Open Education, Continuities and Discontinuities in the Journal of Learning for Development, that was in 2018. Open Universities Past, Present, and Future in Journal of the Asian Association of Open Universities, also in 2018. European Leaders in Distance and E-Learning in Journal of Learning for Development in 2017. The Lifelong Learning University of the Future in Senden, Morth, and Pellert. Theorie und Praxis, my German's not very good, but Versachen, Lebenslanges, Lernen, an Oschlin, sorry, my German is very terrible. Student Success, Putting the Learner at the Heart of the System, ICDE Oslo 2015, Enriching Our Students' Lives in Explorations in Adult Higher Education, Voices That Shape Our Vision 2014, Open Universities and Innovation in Higher Education, From Place to Virtual Space, Reconfiguring Student Support for Distance and E-Learning in the Digital Age, that was in Open Praxis 2014. Distance and E-Learning, Social Justice and Development, The Relevance of the Capacity Approach to the Mission of Open Universities in the International Review of Research in Open and Distance Learning 2013. And this isn't actually written here, but just as a commentary, I mean, this only goes back a couple of years and there's more publications in this man in the last two or three years than in my entire career. So very, very impressive. Muchas más de sus publicaciones se pueden encontrar en researchgate.net. Alan ha dado conferencias en una gran cantidad de lugares y eventos, entre las que notablemente podemos mencionar Asad Breed's Commemoration Lecture para el Commonwealth of Learning. So other publications can be found at researchgate.net, I forgot to mention that. And Alan has given keynote lectures in a range of places, most notably in 2014, he gave the Asa Briggs Commemoration Lecture at the Commonwealth of Learning Pan-Commonwealth Forum in Abuja, Nigeria. So a very, very impressive list of credentials. And what I'd like is for you all to join me in a round of applause in welcoming Alan. So, Alan, over to you, and we are very much looking forward to your talk. Hola, hola, compañeras, estimadas compañeras y compañeros. Soy muy feliz de estar con ustedes, no físicamente, pero virtualmente, y de dar a ustedes unas palabras sobre las necesidades abiertas. Voy a hablar en inglés para es más fácil para ustedes y también para mí. So, I'm going to talk this morning about open universities. The title of my talk is A Technology for the 21st Century? And the slides for my talk... Sorry, Alan,
We have missed your image, so maybe there is something in your configuration in your side. You have my slide. Can you? We can open your slides. Okay. Broadcasting your slides from there? No, you have them. I sent them to you. So you may please start, and we will have to sort the slides later. Sorry for that. Oh. Okay. So, Dr. Barrientos will make the slides available. And what I want to talk about is the extent to which the Open University model, which is a recognizable model all around the world, is an enduring model, or whether it was a model for its time, the 1970s, 1980s, 1990s. And I've called the Open University as a model a technology, because I think the Open University is an assemblage of technologies constructed from a range of innovation back in the early 1970s, which was radical and innovative in its nature. So this year, in fact, is the 50th anniversary of the Open University in the UK. So this is a big year for us in the UK, because it was in 1969 that the first Open University in the world was announced as being in existence. And we began our first teach in 1971. So that's a matter for great celebration. And 1969, you might remember, was also the first year that a man set foot on the moon. So it was a very good year indeed. The Open University coined its mission in the phrase open to people, places, methods and ideas. And that motto is with us to this very day. So 1969 was a great year. But we have to acknowledge that there are threats to the Open University model as it exists in the UK now. These are primarily driven by a change in government policy some 9 years ago for England, which trebled the fees which students had to pay. So this was a radical change in culture and in affordability. So the fees are something like the equivalent of £18,000, so maybe $25,000 for a bachelor's degree. And for our audience of adult, part-time, lifelong learner, this has proved to be a very challenging step. And the Open University UK has in fact lost one third of its students over the last 8 years. I'm happy to tell you that the situation appears to be stabilizing and that student numbers appear to be stabilizing, but it's perhaps too soon to say whether that is
a sustainable situation. And so it asks the question as the extent to which the Open University model was a model of its time, or whether it's a model which we can manage for the future. This isn't the only problem about open universities in Europe. There are 8 open universities in Europe, and I know that 4 of them have had existential challenges over the last 10 years. None have in fact closed, but governments have asked very difficult questions about the identity and the character of open universities for the future. So while the Open University, there are perhaps 80 around the world now, while the Open University may have become a part of the natural landscape, I think we have to retain our critical faculties and ask difficult questions about the sustainability of the Open University model for the future. So I hope this will be a set of questions I raise that will be of interest to you as a long established and successful open university in Costa Rica. So a successful past, in other words, does not guarantee a successful future, is what I'm trying to say in a nutshell. One way to approach this is to say that the open universities in the 1970s had what you can call first mover advantage. And that first mover advantage was centered on the notion of innovation. There was very significant innovation, first of all, in the vision and mission for the open universities around the world, which were set up at that time. Their vision and mission challenged existing notions of what a university was. They were set up to include people in university study who'd never been thought of as worthwhile students before. People in the workplace, adults studying part-time, people from social and family backgrounds who had never traditionally gone to university. So there was an innovative vision and mission. Secondly, there was innovation in the ways in which learning and teaching was adopted. And that came perhaps from 2 primary sources. Firstly, the wish to innovate with technologies to reach people in places all around the country where university study had never been available until that point. Parts of cities which had no universities, rural areas which had no universities, but also partly to innovate so that you could support students who didn't come from traditional backgrounds, familiar with the ways in which universities work. So there was a lot of innovation in learning and teaching. And indeed, I think we can say that it was the focus on learning and teaching in the open universities which pioneered the later focus on learning and teaching in other universities subsequently. There was also innovation in what you can call educational logistics. That is, putting together services for students in an industrialized way so that they get good quality services delivered on time at a high quality. And indeed, the range of professional backgrounds that you need to run an open university, not just academics, but a range of other professional backgrounds in marketing, in production, in media, in delivery and logistics, is, I think, what you can call educational logistics, is an innovating characteristic of open universities. Also innovated at that time on the question of scale. They soon became the biggest universities in their countries, in many cases, bigger than was thought possible. And indeed, we have open universities now in China and in India with student numbers in the 2 to 3 million range, an absolutely extraordinary achievement. And all that, I think, can be put together and can be called a set of embedded innovative features, which mark this first mover advantage from the
70s. However, the question I want to ask is whether that first mover advantage is an enduring and a sustainable advantage in the 2010s and the 2020s. And in fact, I would argue that that first mover advantage has been significantly eroded. It's been eroded by the fact that established universities now use blended learning methods. While open universities were laughed at in the early days for using technologies like radio and television and email for teaching and learning, this is now an established feature in the majority of university campuses where they use learning management systems, where students talk to their tutors and to each other via email, where there are videos in the learning management system, where assignments are submitted online. So that first mover advantage of modernizing teaching through the use of technologies is now widely established. There are many new kinds of universities with online programs, some of them private for profit, some of them private not-for-profit, some of them with good reputations, and some of them, I'm sorry to say, with very bad reputations. But there are a range of new entrants who haven't gone through the pre-digital era and have gone straight into the digital world, which provides them with some advantages over longer established open universities. We can also see that the innovation with MOOCs, which did not in fact come from the open universities, has shown that in many traditional campus-based universities, there has grown up significant capability to innovate in technology-supported teaching. And while open universities now themselves offer MOOCs, the MOOC revolution, there are something like more than 30 million MOOC learners worldwide. That revolution has not come about through open university innovation in the first place. So the digital revolution has brought technology to all campuses and has brought a shared vision for mass higher education, which the open universities pioneered, but which they no longer own. So there are very significant challenges to that first mover advantage which open universities established back in the 70s, 80s, and even 90s. So what is the situation today? We have something like 80 open universities in 50 or more countries. There are something, although it's difficult to get an accurate figure on this, there's something in excess of 8 million students in open universities worldwide. The biggest number is in the continent of Asia and then in Europe. It's also interesting to note that there are some important exceptions. So, for example, there are big and important countries which have never adopted the open university model, such as the USA, Russia, Australia, and France. And we also have a phenomenon of other campus-based universities, the so-called mega universities, with more than 100,000 students. So we have very, very big universities which are not open universities at all. We have a lot of competition, therefore, today for open universities. In some ways, you could say we have won the battle. We've won the battle on a number of fronts. Many universities now offer part-time programs for adults. Many universities now offer a great deal of flexibility in their programs for students. Lessons that I think we can say we have pioneered, but we no longer own. There are many new entrants, especially online universities, which provide competition to the open universities. And there remain reputation and brand challenges for open universities. So while some open universities can justifiably claim and are recognized as having high quality, in some countries, the reputation of open universities remains bad. It has to be acknowledged. Sometimes for good reason, because I can say as an outsider looking in some countries that the quality provided is in fact poor. But sometimes the reputation challenge is unjustified.
and derives from the kind of academic hierarchy and academic snobbery that we have in most countries. So if, for example, we have a radio program in the UK and a journalist talks about the best British universities, I know it immediately which universities he's going to talk about. They are the traditional old universities like Oxford, Cambridge, Glasgow, and Edinburgh. And of course, they are excellent in their own way. Highly selective, interviewing all their students before they admit them, and able to guarantee the academic success of those incoming school leavers. But the sort of excellence that open universities represent, trying to teach students who come from non-traditional backgrounds without necessarily having the skills to study and the confidence to study that those intensely selective universities can assume, it is also a kind of excellence, but much less often recognized as such. And finally, there is competition in university, in some cases certainly, of low levels of student completion and qualification. Having spent quite a bit of time trying to research Open University numbers, I can tell you it's quite easy to find out statistics of how many students Open Universities admit. There are big numbers, and Open Universities are proud of those big numbers. But if you try to find out how many Open University students complete their qualifications successfully, those student numbers are much more difficult to find. And indeed, I can tell you in my own Open University, which is absolutely open, we have no entry qualification at all. People can come in with no qualifications. The success rate at the end of the first year is around 50%. And the success rate for completion to bachelor's level qualifications is around 10%. Now, those numbers are in one sense challenging, but in another sense, if you take on the responsibility for open access, undergraduate or baccalaureate study, those are the sorts of numbers you're likely to have. I also want to talk about the challenge that open universities have had in managing the digital revolution. Because most open universities were set up in what has been called second generation distance education, there have been a great deal of challenge in moving into the digital age. For example, MOOCs were not produced in the first place in open universities. And in terms of use of open education resources, I can only find one or two open universities that seriously use open education resources in their own course production. Some open universities have now come around to closing regional centers, some important in the pre-digital age, but whose existence has been challenged in the online age, where physically visiting a study center or a regional center is less important. And it's also the case that there has been resistance to change by academic staff in some, at least, open universities. So as we look to the next phase in educational history, defined by, for example, the United Nations in the Sustainable Development Goals, we see that there is a specific Sustainable Development Goal for education, Goal 4, which is to ensure equal access for women and men to affordable and quality technical, vocational, and tertiary education, including university. In other words, what the UN is saying is that the move to mass higher education, which has been delivered in the richer countries over the last 15 or so years, is now going to take place over the next 15 years in the middle income and even some of the poorer countries. And the question we have to ask ourselves is whether the open universities are the most important institutional model for this enormous expansion of higher education. I say it's an enormous expansion because if the UN is right,
over the next 15 years, we're going to see places in universities around the world expand from the current figure of some 260 million to some 400 million. That is an enormous expansion. And the priority regions of growth are going to be, I think, in China, India, Africa, and Central and Latin America. And it's interesting that the open university model has not been a major institutional model in Latin America, as far as I understand it. But what is also clear is that this huge program of expansion over the next 15 years cannot possibly be met by campus building alone. There will be significant campus building, significant new universities with campuses for students, but that sort of expansion is going to have to rely very substantially with the contribution, at least, of online and flexible learning. So the question is the institutional model of the Open University going to be the core vehicle for that expansion, or will it be a minor vehicle because the online universities and the blended programs from campus-based universities will in fact play a bigger part? Now, I can't look into the future any more than you can, but I think we need to ask ourselves in a reflective and a critical way whether the open university model has the central place as it did, say, 25 years ago. And core to answering that question, in my view, is how we reinvent open universities for the next 15 years. In other words, we cannot look back and say we've had a successful past, therefore we are going to have a successful future. If embedded innovation, as I suggest, is a core characteristic of the open university, how is that embedded innovation going to sustain itself for the next period to offer what needs to be offered in this huge program of expansion? So priority for change for open universities themselves, I suggest, is embedded innovation. We have to reclaim the status of being the most innovative universities in the higher education system. And this needs, in particular, I suggest, leadership development at all levels, not just at this level of the rector and the pro-rectors and the vice-rectors, but leadership at all levels in the academic and the professional communities that make up the overall human resource for open universities. And we have some major professional development themes, which I suggest need to be at the core of this program for innovation for open universities for the future. The first of these, I propose, is what can be called environment scanning. My observation has been that because open universities are often the unique in their country, there is a tendency that they become rather inward looking. I would make that criticism of my own open university in the UK, certainly. And we ignore what is happening in the rest of the higher education sector, where, as I say, there is a major adoption of online and flexible learning programs. The second major professional development theme I propose is defining, developing, and defending notions of quality. As I've indicated, I think quality is a contested notion. What usually passes as the best universities in our country are of a very limited kind, the highly selective, research-focused, campus-based university. But there is a very big claim for quality to be made for the sort of work that happens at open universities, expanding access, pioneering inclusion to include people who've never been to university before, and developing this notion of quality on a much wider basis. So that's my second professional development theme. Thirdly, I would say that we need to embed the use of learning technologies on a whole institution basis. As many open universities have in fact struggled through the digital revolution, and progress has been patchy, has been partial, rather than taking a whole institution basis. The digital revolution is the biggest revolution we've had since the
industrial revolution back in the 18th and 19th century, and we're by no means finished with it. It's an exciting time to live through, but it does mean that change will run from the top to the bottom of our open universities, and we have to drive that forward. And lastly, I think, aligning ourselves with the UN Sustainable Development Goals, I would like to see open universities pioneering a curriculum for sustainability. The UN Strategic Development Goals are goals for sustainability. And while we usually talk about innovation in open universities as being about methodologies, I think we should also pioneer the ways in which sustainability should and could have all areas of the curriculum, not just the obvious areas like environmental study, but also business studies. Should we be producing graduates in business studies who don't have a deep understanding of environmental issues? The same argument would apply to economics, the social science, to the sciences, and indeed to the humanities, where comparisons and conflicts between nature and humanity are common to many areas of literature, cinema, and the arts. So those are my priorities for innovative change: environmental scaling, defining, developing, and defending quality, embedding technological innovation on a whole institution basis, and developing a curriculum for sustainability. And we have to ask ourselves difficult questions about the future of open universities, in particular, whether the broadly social democratic political environment in which open universities were born can survive the more neoliberal political environments in which we find ourselves nowadays. And the neoliberal political environment, for example, saying, as it does in England now, to my sorrow, I must confess, colleagues, saying, if you want something, you must pay for it. So the taxpayer is much diminished or reduced altogether. So the chance of providing low-cost education, which is an important part of openness, is significantly reduced. So that's a very difficult question. If this shift to more neoliberal political environments is going to be an enduring one, how do we rethink the open university model for that? So let me conclude then with something like an analysis of the strengths, weaknesses, opportunities, and threats for open universities, what's often called a SWOT analysis. Enduring strengths, in my view, are the commitment to openness, flexibility, and access that open universities continue to offer. Another enduring strength, which I haven't spoken about, but which is very important, is that the statistics show that open universities are gender friendly in their recruitment, with many of them having at least as many women, sometimes more women, than male students. And lastly, the enduring strength of a commitment to technology enhanced learning and to scale to large numbers. We also have significant opportunities. There is a major expansion of higher education going to take place in many parts of the world, in particular Asia, Latin America, China, and Africa. We also, I think, have a big opportunity to re-establish the concept of quality for mass higher education systems. And I also think, thirdly, we have a major opportunity to pioneer a curriculum for sustainability. But we also have some enduring weaknesses which we have to address in a critical and a reflective way. We have challenges to our completion and graduation rates. And where fee levels are increased by a big margin, as is the case in England, the challenges over completion become more acute. In some countries, at least, we have enduring weaknesses over reputation and brand of open universities. Open universities in some countries are seen as second chance, and in fact, second rate. We have to continue to battle with that. And it's also true in at least some open universities that they have become, ironically, conservative institutions
with staff resistance to continued innovation. We have to work with that cooperatively, but purposefully. And then on the threat side, threats from the outside environment, at least in some countries, there is government disenchantment with the open university model. They've got bored with open universities and do not see open universities as vehicles for the future. That has been a critical threat to at least four of the eight open universities in Europe. We have a threat from other competitive universities offering digital learning and offering part-time programs. And we have new online universities also offering. And as open as a university system become more open to competition, we may find that there are international and foreign universities coming into our countries and making new offers which challenge us. So that, I hope, is a reflective and an analytic SWOT analysis, an analysis of our strengths, weaknesses, opportunities, and threats. And when you have a chance to look at the slides, I hope you will see that and will have a chance to reflect on that. And I must say, I personally would be very happy if there is a future opportunity to come and discuss that SWOT analysis with you. So let me conclude and say thank you very much indeed. Muchas gracias por su tiempo. And I hope you have a very successful conference and an enjoyable time together. Thank you. Hi, Alan. I don't think you can see me. This is Robert again. Thank you very much for that talk. It was really helpful. And unfortunately, we're running really way behind, so we don't have time for questions. But I really liked my takeaway from your talk is I think that we probably need to start thinking about policy maybe a little bit more than pedagogy now. And I agree with quite a lot of your observations. And I think you've provided a very interesting framework for us for the next couple of days. So thank you very much. Really appreciate that, Alan. My pleasure. My pleasure. Take care. Bye-bye. Bye. Adios. A continuación, la primera conferencia de la mañana, Impacto de la Política Pública en Educación Superior a Distancia en Canadá y África, a cargo del doctor Robert Okwan, doctor en Educación con especialidad en Política Pública y Liderazgo de la Universidad de British Columbia en Vancouver, profesor universitario, investigador y tecnólogo educativo, consultor de organizaciones internacionales como la UNICEF. Good morning. I also have slides to show. I don't know why it's up there. Okay. Oh, that's not a slide. That's me. That's live. There we go. Okay. So I feel like I know a lot of you, and I've been talking to you all morning and was just introduced. But I will do some introductory remarks. What was interesting as I guess you all know, I'm from Canada. I spend most of my time in Canada. And as some of you may know, Canada is generally a very cold country, as my colleague Norm will attest. And last winter, and I'm calling it last winter, but I don't think it's ended yet, was a particularly cold winter. I live in a city that normally doesn't see such cold temperatures, but we were regularly seeing minus 30 degrees Celsius last winter. And there was one Sunday, so Maynard and I who organized this, by the way, can I start this session by asking us all to really thank, I wish Maynard were here, but Maynard and his team, Tatiana and Melissa, and there's too many other people, but can we just give a round of applause? Because this is amazing. And I'm really honored. It chokes me up a little. I'm really honored that I get invited to wonderful places like this and work with such great people. So that's wonderful. But anyway, so we're in the middle of the winter. Yeah, I think it was in January, and I have
well, I worked from home. I was home. It was a Sunday. It was like minus 30. It was blowing snow. Just horrible, horrible. Add to that, my kids were home. I could hear them in another room, and they were bickering. And you guys who have kids know what it's like. They were arguing in another room. I'm getting a headache. And my phone rings, which I don't have, but I'll pretend this is my phone. And the phone rings, and it's Maynard. And Maynard says, look, we're doing something in March. Would you like to come down and do like a 20-minute lecture? And I said, yeah, I'll be right there. I'm coming right now. And he said, no, it's only in March. And I said, it's okay, I'm going to walk. I'm going right now. So that kind of gives you a sense of what Norm and I deal with sort of on a daily basis. And if I was going to walk, that's how long it would take. It's about 1,200 kilometers. So no, I wouldn't walk it. This presentation, I realize we're running late, and I'll try and speed it up a little bit. But by all means, if you have questions, let me know. But this presentation is going to look at kind of a little bit of Canadian educational policy, which has kind of a unique flavor because there's really no such thing as Canadian educational policy, and I'll come back to that. That's going to be a very odd concept for most people in the room. How can you not have Canadian educational policy? I'll explain that. And then I'm going to look a little bit at how that sort of compares to what I'm seeing in Costa Rica, not so much in terms of policy, but other things. And then I'm going to pull it around to talk a little bit about how all that stuff connects to some of the work that I've been doing in Africa over the last couple of years. But mostly what I want this to be about, and I'll come around to this kind of at the end, is emphasizing what I've got up on this slide, the serendipity that is involved in our practice, or our practices. And this is a word that was kind of given to me by somebody who was here visiting from South Africa last year, I guess, Paul Prinsloo, so many of you met him. And it's just this idea of, you know, we have our specializations, our training in this kind of bubble, and then we have what we're doing in our practices in another bubble, and maybe there's some or a lot of overlap between the two. But what I want to bring this around to is that we as professionals need to be open to getting outside of those bubbles. And I have many, 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 many examples of how I am reminded on a daily basis to be open, literally open, to these kinds of opportunities, and this is one of them. So that's kind of how I want to wrap up this topic. So just staying open to things. So a little bit about myself. I know a lot of you, I won't go into a lot of detail, but what I should say is that my career has been varied and questionable. I didn't do things in a normal way at any stage, but I always remained open to those sorts of opportunities and accidents. And I'll, you know, throughout the conference as I'm talking to you, I'll probably be telling you lots of that. So what I've been referring to myself as is an accidental academic. People always come up to me and they go, oh, you got a PhD and you're at an academic conference. What university are you a professor at? I'm not. I have several part-time appointments at two universities, and I also teach for the United Nations, and that makes about 50% of my practice. And the other 50% of my practice is doing things like this. And so I actually don't work for a university per se. I have my own private consulting company, and I don't have it, but in the portfolios that you were given, you saw the little pen? That's me. That's my pen. Right? That's my company. And so I've been doing that since 2003. It was ridiculous. I had no intentions of doing something like that, but it just... People started asking me, can you do this little contract? Can you do this little contract? Could you do this thing for us? And I was open, and I said, sure, I've got a bit of time. I'll do this little contract for you. The next thing I knew, people were calling me entrepreneur. You're a businessman. What? I'm not a businessman. I'm a teacher. But no, I'm a businessman too. So I was open to those sorts of things. So an accidental academic, a reluctant entrepreneur, and even times when I did sort of follow what looks like a traditional path, I still wasn't following a traditional path. Even my degrees, my Bachelor of Science is in mathematics. I hated math in high school. I failed grade 11 math. Why did I do a degree in math? I had something to prove, and I did that.
my master's degree in educational technology. Why did I do that? I have no idea. I had nothing else to do. I was bored. I couldn't get a job. It wasn't normal at all, but it was open to me. The PhD, again, was about proving something, right? I needed to prove that I could do that, that I could do that higher level study. It wasn't about trying to get a faculty appointment. It wasn't about the title, because I don't use the title very much. It was just about proving something to myself and being open to those kinds of opportunities. Would I recommend that path to my 14-year-old daughter? Probably not, but it's worked really well for me. So, a little bit about, as I said, I'm from Canada, and I've lived in most regions of Canada, and I've taught at universities in quite a few regions. I'm currently based in Ontario, and I teach courses at Queen's University, which is a medium-sized university, and I also teach courses at Royal Roads University, which is on the West Coast. And it's a combination of distance teaching and face-to-face teaching. And I teach quite a variety of different courses, research methods. My current big course, I guess, is I teach business PhD students how to teach at Queen's University. And what's interesting is we are the only faculty, I think in Canada, actually, that teaches PhD students how to teach, and that includes education faculty. So the education faculty at Queen's does not teach their students how to teach. They don't care, but our business faculty does. And so that's, for me, that's really exciting. Just to sort of the numbers, because I always find it's interesting to compare. I get to travel a lot to different countries, and so it's always interesting to compare if you look at the different sizes and so on. But the take-home message here, and this is kind of leading into the policy issues, is that Canada geographically is really, really big. It's huge. It's the second largest country in the world after Russia, and yet we have a tiny population. We only have, I think we're up to 36, 37 million people now. I have 35 there, but I think we're a little bigger than that now. And so from an education point of view, or actually any public service point of view, that creates unique challenges. How do you get education to people when our population density is so low, when people are so far apart? How do you do that in an efficient and an economically viable way? And it's not easy at all. And one of the ways we do it, though, is kind of what Alan was talking about. We use a lot of distance learning. We use a lot of technology. And my philosophy about it, this has always been, I've never understood why it should be necessary to bring everybody to a place like this, to education. Why not take the education out to the people? Go reverse it, turn it around. And so my tagline since 2003 has been learning in hard to reach places. I'm not really interested in working with students who are at the universities of Toronto and these big mega universities. They don't need me. But people in rural Zambia, they do. They need me, because otherwise they're not going to have access. So anyway, these are just some of the things. I actually did a quick kind of back of the envelope calculation. Costa Rica apparently would fit inside Canada 200 times. So it's big. It's a big place. Anyway. And then the other issue that we have, which is probably, I know it's less of an issue here, but not a zero issue, is Canada is a country of immigrants. And we rely on immigrants. If we didn't have immigrants, it would collapse very quickly. And a large proportion of our immigrants arrive in Canada speaking neither official language. They don't speak English or French. And they come with some educational qualifications, but usually not the qualifications they need to get proper jobs in Canada. And so we need to deal with that as well. So we have kind of unique challenges in Canada in some ways. Okay. So policy, as I said at the top, Canada actually has no national system of education. When Canada was set up in 1867, there were three levels, actually there were only two levels, but we now have three levels of government. We have the federal, national system of government, and then we have the provinces. And the provinces were given total control over education, which means the federal government in Ottawa has very little to say about education in Canada. They've tried in the past, including with an organization that I worked with called the Canadian Council on Learning. And as soon as Ottawa, our capital, tries to get involved in education, they get
literally smacked down by the provinces, and they say, mind your own business, this is our money, we are making the decisions. And that creates really interesting in quotation marks, challenges. So for example, when I was studying to be a teacher way back in the 1980s, which is a long time ago, I was living in a very small province in the eastern part of the country, and at that time, my teacher's license, wasn't valid in other provinces of Canada. So if I trained in Nova Scotia, but if I would have wanted to go and teach in Alberta, where Norm was living, I would have had to do more courses. My license was not valid. It's the same country. So again, really unique challenges. It causes lots and lots of problems. They've tried to resolve that over the years, never works. Excuse me. The other issues that we're having, of course, is that, you know, the as Alan was saying, the battle about the purpose of education isn't over. So many think now, and this is increasing, and I think you're seeing this here too, is that many people think that universities are now just job training facilities. And that's not what universities were for. I know the Costa Rican situation is a little bit different, but in Canada we kind of have two systems. We have the college system, which is kind of job training, and then we have the university system, which is separate. And so there's a big kind of philosophical fight now going on, because they're basically saying why, you know, universities shouldn't be offering things like philosophy, because you can't get a job as a philosopher. Like, it's that cut and dry. And so Alan was talking about that, and it's for me, I find it a little bit uncomfortable, but that battle is not over. I don't know where that's going to go, honestly. So those are some of the kind of current trends that we're seeing. So because of those sorts of, and that's by no means comprehensive, but because of some of those policy issues that we're seeing in Canada, it has real implications for both online and international students. We get a lot of international students in Canada, and in the last 2 years or so, maybe 3 years, we've had a serious increase in international students, and there's two big reasons for that. The biggest reason for that is what you'll see. I don't know if you can see my pointer. No, hang on. I stole my cat toy here. Somewhere in here. There we go. You'll see down here, fees. International students pay 4 times in Canada. So if I pay $1,000 and you come and study, you're going to be paying $4,000. So that's the main reason. Serious budget cuts starting in the 1990s, moving into the 2000s. The universities were panicking. How are we going to replace the money? Originally, they were thinking, well, we'll get research grants. That didn't work. So now everyone is out clamoring for international students. So if you go to China, you will find agents of most Canadian universities and colleges living in China, and their entire job is to recruit Chinese students to come and study at Canadian universities because they pay 4 times the tuition. And we're trying to balance our budgets that way. So there's some serious implications of that. The other reason why we've had an influx of international students is because about 3 or 4 years ago, Canada changed, and those of you who are interested possibly in studying in Canada, you'd want to listen to this. They changed the immigration policy in students' favor. So this is basically the way it works. If you come to Canada and you do a university degree in any subject at any level, you're more or less guaranteed Canadian citizenship if you want it. Because what happens, unless you do something dumb like kill somebody or rob a bank or something like that. So what happens is when you graduate, they give you a 2-year working visa, and that gives you points towards immigration. So you work for 2 years in Canada after you graduate, and then you can apply for what they call landed immigrant and then citizenship. So if you guys want to become citizens, come to the universities in Canada, get a degree. It takes, like, it's not overnight, but you're basically guaranteed citizenship if you want it. So those are the two reasons it's increased a lot. But you'll see that, you know, there are some real barriers here. It's only recently that our online students have had access to our provincial loans program. This immigration policy that I just described does not apply to online students. So I've had international students who are living in Canada, taking my courses online,
and they don't qualify for this immigration. They will not get a working work visa at the end of the process. So I've had several students drop my online program, take the equivalent program face-to-face because they want to immigrate. So, you know, I'm sure you've seen this in Costa Rica and Mexico. I know we've got about 11 countries represented. I bet money that we've all seen this. But online education and distance education in Canada is very much held to a higher standard, both in terms of pedagogy, technology, and policy. And it's been like that ever since I can remember. So we've got a lot of work to do. You know, people often think we're kind of ahead of the curve in Canada, and maybe in some ways we are, but in a lot of ways I think we're really behind. I'm lucky in my case because I get to teach both face-to-face and I get to teach online and I get to teach international students and domestic students at all levels. I also teach for the United Nations, so I'm very privileged, I know that. The nice part of that for me is that I really get to see it all. I get to see everything and see what students are thinking. So that's kind of the policy piece, and I know I'm going really fast, but we're kind of behind schedule, so. Where that has led me over the years, actually going back to 1989, is I've been doing a lot of work in sub-Saharan Africa, primarily in Ethiopia and Zimbabwe, and most recently in Zambia. So I have a long-term project in Zambia. This is Zambia. And what it is it's interesting because we're running into some of the same policy issues. There's a teacher's college in northern Zambia. So basically about there, very close to the border with the Democratic Republic of the Congo. People don't realize how big Zambia is. It's a huge country. And so our teacher's college is based up near the border, and they have students all over the country, and the students are actually already teaching. They're in the schools, they're teaching, but they're not qualified. They don't have their certificate. They're just somebody from the village and they're teaching. And so they want to get qualified, they want to get certified as teachers, because then they'll have a permanent job and their salaries will go up. And they'll also have better standing in their communities. And so this college, which is called ZAMCOL, the Zambian College of Open Learning, has been trying to resolve those issues for many years now. And we've decided that we're now going to move all of our materials, our registration, our finances, everything online. And not just online, but they're going to be able to access all the materials on their cellular phones. And so I've been asked to help facilitate that process. So I've been working with them for 2 years. I've been doing workshops with the faculty members on how to teach and learn online, how to build communities online, how to do assessments online, that sort of stuff. It's been very interesting. And they're also in the process of upgrading to university status. That part's just starting this year, so that's going to be really interesting. But this comes back to this serendipity thing, because when I went there for the first time 2 years ago, I started asking questions like, okay, you want to do all this stuff online, I get it, you know, that's the newest and greatest thing, and you want everyone to do it on their mobile phones. Do they have mobile phones? That was my first question. And the answer was yes, they all have mobile phones. So I kind of went, oh, good. Do they have access to data? No. Okay, we have a problem. How are they going to access all this stuff if they don't have access to data? And basically the answer was, well, that's why you're here, to try and figure this out. And what we wound up doing is, again, serendipity. I met a guy who works for a new cell phone company in Zambia. They've only been around maybe 5 or 6 years, and they're looking for new customers. And I said to the guy, if you gave our students a deal, not free, but a deal on the data, would you sign them up, give them half off on the data, and I can kind of guarantee that you'll have a customer for at least the next 5 years because they'll stay with you? And he said, yeah. So we got a deal. So now all of our students are getting mobile phone access from home, whereas they didn't have it before. I'm not a mobile phone guy, I'm a teacher, but I was open to that idea of working with the cell phone companies. So then I said, okay, so now we've got phones and we've got internet access. Do we have electricity? No. Come on, guys. So be open, relax, take it easy, go with the flow. I gotta remember all this. I've been doing this for a long time. Don't pull, like, my hair is cut short, so I don't pull it out. And so on. So
But I have a friend who's Zimbabwean, but he lives in Canada. He's a solar engineer. I said, how much would it cost to set up a solar field? About $40,000 Canadian, which isn't that much money. I said, how much power does it put out? He said about 31 megawatts per day, which is a lot. How much does the college use? 7. So I went to the electricity supply authority people and I said, we want to build a solar farm so that we can electrify the schools, and that, you know, then they can charge their phones and they can study at night and so on. Is that okay with you? And they said, sure, do whatever you want. We don't care. So then I said, but we're going to be producing 31 megawatts of electricity. We're only going to be using 7. How would you feel if we connected our solar field to your electrical grid and then you could take our surplus power? Oh, yeah, sure, go ahead. Okay, so now I'm getting cocky. I'm getting kind of arrogant, and I'm saying, okay, now would you pay us for that surplus electricity at market rates? Sure, no problem. So we're going to start building these solar fields this summer in August, and I've calculated that within 2 years, the colleges and the schools are actually going to be making money off of this. It's actually going to be a revenue stream for them, which they're then going to plow back into the economy. Now, this is not an education thing. I'm a teacher, but I was open to the idea. Think of what we've done, though, as a college, and I'm not really taking credit for this. I was there. I was in the meetings, but it was a team effort. But think of what we've done in a very short period of time. We've gone from students who don't have access to education to giving them access to education, to getting them, not cell phones, they had the cell phones already, but getting them access to the materials online through their cell phones. We're giving them access to electricity in their homes, and they're actually going to generate a revenue stream on top of it. All in a year. That took a year to do. And it's not because I'm smart or anything like that. It's just because I was open to those ideas. So that's kind of what I'm talking about for you guys. So this is what I was saying. So Zambian projects, 100% online. We're going to upgrade to university. We're doing solar power infrastructure and mobile phone development. So it's quite interesting, quite fun. Another project that I'm just starting to work on is called 1 Million Teachers. So now I'm starting to get arrogant, right, in my old age, because I'm thinking, hey, these things happen. People are interested. So I'm working with a guy who's from Nigeria, and we've created an organization called 1 Million Teachers, because if you look statistically in sub-Saharan Africa, they're going to need actually several million teachers over the next 10, 15 years. Our goal is nothing short of training 1 million teachers in sub-Saharan Africa in the next 3 years. I'll repeat that. Training 1 million teachers in sub-Saharan Africa in the next 3 years, and we're going to do it. We've got 1,000 already. We only started in September. So it's going to go very... Actually, we probably have more than 1,000. I haven't checked recently. So what we're doing is we're developing educational materials online in Canada, and we're making them available online, not free of charge, but it's pay as you can. So if you can afford $5 a month, you pay $5 a month. Sometimes it's more, it just depends. And we're working through Queen's University that I've been teaching with to accredit these courses. So at the end of the day, they will actually have a teacher's license from Queen's University in Canada, and they'll be able to use that to teach wherever they want. So that's our goal. As I said, we're very new to that. If you're interested in learning more about that, let me know. The way the model works is we lease courses. So if you have a course that you would like to lease to us, what happens is you get a percentage of the profits from it. So if I can't do this math in my head, but if 1,000 people take your course and they each pay $5 each, that's $5,000, you would get a portion of that $5,000 back. And we negotiate how much that rate is. So if you're interested in doing something like that or participating, let me know. As I said, that one's pretty new. And exciting. Okay, so in the future, this is kind of what we're looking at. Some of this stuff you've seen already in other publications. I've taken a lot of this stuff from Contact North, which is a group based in Ontario, not far from where I live, actually. It's quite interesting, some of the things that they're seeing and how it dovetails with some of the stuff that Alan said earlier this morning.
And I assume most of this stuff is going to be true for you guys. Significant funding challenges at post-secondary level in Canada. The governments have been cutting. As my dean said the other day, they're not cutting to the bone anymore. They're cutting into the marrow of the bone. They're inside the bone. That's how, you know, the fat, the skin is gone, the fat is gone, the bones are gone. They're now into the marrow. Budgets are a huge issue in Canada. It's tough. And I think that's probably true here too. So significant funding challenges, strong focus on quality assurance. That's relatively new in Canada, believe it or not. I can tell you some horror stories about it, but I won't now. But what I think, and this whole conversation about quality, it really worries me a little bit because oftentimes there's no discussion about what quality means. What do you mean by quality? Do you mean it's just someone can do a multiple choice test with 100 questions and get 50% of it right? Is that your definition of quality? It might be. But I think in Canada, at least, we're very unclear about what we even mean by quality. And the other thing that we're unclear about, and these are good policy questions for you guys to ask when you're in meetings, ask who decides and who benefits and who is harmed. It's amazing how uncomfortable you can make people when you ask those three questions. Next time you have a meeting with your university president or vice president or something and you're discussing policy, ask that question and you'll see them get really uncomfortable in their seats because they often haven't thought through these issues. I make our VP academic very uncomfortable all the time. He hates it when I come to meetings now. So another one that we've talked about is learner mobility. This is a huge issue. This doesn't just mean students being able to live out in rural areas and so on. It's about what I was talking about. If you have a qualification in one jurisdiction, can you move that qualification to another jurisdiction? If I train as a teacher in one Canadian province, can I move to another Canadian province and teach? The answer to that question now is yes, but for many, many, many years it was not. It was a big fight in Canada to win that battle. But many, many professions in Canada, still the answer is no. If I train as a physician, as a doctor in one province, I cannot practice in another province unless I write a series of exams. It's the same country. It doesn't make sense, but that's the way it is. So that's what we mean about learner mobility. In some ways, the European Union is leading the charge on this through the Bologna process. So if you do a degree in France, it should be transferable to Spain or Germany, or as long as they've signed on to the Bologna process. Canada, we're not doing a great job of that. I think they're starting to talk about it now, but we've got a ways to go. Public-private partnerships. This is exciting for me because I have feet in both camps. I work for universities part-time, but I also have my own company, so it's really exciting. In terms of vocational education, this isn't new, but in academics, like in university, this makes people very uncomfortable in Canada. What? You want us to do a partnership with Microsoft? Are you kidding me? They're going to take over the university. This will be the University of Microsoft University. McDonald's? You want us to do a partnership with McDonald's? What are we going to do? Offer BSCs in Big Mac production? They get really upset and really worried about this stuff. And I agree, they should be. They should be worried. But that doesn't mean we shouldn't have that conversation. So we need to explore those things. So the future, we need to be starting to conduct actual strategic planning, kind of like what we're trying to do in Zambia. Most strategic planning that we do kind of starts today and looks forward. And what we're trying to do in Zambia, and we have a little bit of an advantage there because we can see the mistakes and so on that have been made in Canada and the United States and Europe. But the idea is to in Zambia to have a vision for what we think is going to happen in 10 years and then move backwards. And how are we going to meet that gap? And so that's why we decided to more or less skip online learning, although we do some, and I know this isn't a phone, but jump right to mobile learning, right? So that's kind of what we're trying to do. It's not for the faint of heart. There's a huge risk involved with that, but we're pretty confident that we're going to do it. There's a move now to start seeing students and faculty as partners as opposed to customers and resources. This is a challenge as well. I'm sure this has happened to everybody in this room who teaches, that as soon as you submit your grades, you immediately start getting emails back from a few people who are complaining about their grades.
This happens to me all the time. When I teach my online courses now, even if I'm done grading at 9 o'clock in the morning, I don't post my grades until 9 o'clock in the evening. I post my grades at 9 o'clock. First of all, I send out an email to students and I say, you must wait 24 hours before reacting to your grade. You must read through all of my feedback very carefully before reacting to my grade, to your grade. I post the grades at 9 p.m. I shut my computer off. I do not turn it on again till the next day because I know if I leave my computer on within an hour, I'm going to get an email from a student. I don't like my grade. I think I deserved an A+. Blah, 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 blah. Every time. And I don't want to deal with it at night. I just don't want to do it. So I deal with it the next day. Every time. So that's a delicate conversation we need to have as well. Are they partners? Are they customers? Are they resources? What are their rights? What are our rights as faculty? I have one director at Royal Roads University, where I do a lot of my teaching, who is very concerned that faculty are actually being bullied by the students. You know, the students are coming into their offices and saying, I'm an A+ student. Professor X gave me an A+ and said I was a brilliant student and a brilliant writer. Why did you give me a B? Well, I gave you a B because you deserved a B, but I don't know what this other prof is doing. But it's basically bullying. They're bullying or trying to bully the teachers, the professors, into giving them higher grades, and it's not fair. So as institutions, we really need to have that conversation. So, and rethink the role of faculty and librarians. What do we look like in the, if someone can just Google everything, what are we there for? We need to have that conversation as well. Okay. Rethink assessment. Starting to rethink moving from assessment of learning to assessment for learning. Let's use assessment as a learning tool. Okay, build partnerships and so on. I'm going to finish with this story because I think it's going to apply. It's actually a Chinese story. I don't know where I heard it. But a lot of this stuff is kind of murky, and I really want you guys to start thinking about this serendipity process and embracing the unknown and just being open to things. So here's the story. So there's a very, they call him a dirt farmer, this old Chinese farmer. And all he has in life, his wife passed away, all he has in life is his little farm and a horse and his son. That's it. He's very, very poor. And the villagers come around and they say, you know, this poor man, you know, all you have is a horse and your little farm and your son and you have no money and you, poor you, you have such a rough life, don't you? And he, by the way, this is audience participation time. And he responds by saying, maybe. So the next day, the horse runs away. And all the villagers come over and they say, man, this is terrible for you. All you had was a horse and your son and the horse ran away. This is terrible, isn't it? And the farmer says, maybe. Audience participation time. Maybe. So the next day, the son goes out looking for the horse, and he finds the horse, but he also finds 9 other horses. And he brings all 10 horses home, and all the villagers come in and they say, wow, this is great. Yesterday you were poor, you didn't have a horse, now you've got 10 horses. This is great news, isn't it? And the farmer replies, maybe. By the way, this story could go on for hours. Next day, the son, of course, wild horses, you have to tame them, you have to break them. He goes out, he's taming a horse, he gets thrown, he breaks his leg, he's stuck in bed. All the villagers come over, this is terrible, your only son breaks his leg, he's completely useless to you, this is awful, isn't it? And the farmer says, maybe. I'll do one more. Next day, the military comes by, and all the young men are being picked up. Hey, you're in the military, you're in the military, you're in the military, let's go. They come to the farmer's house. The boy is in bed with a broken leg. They leave him alone. All the villagers show up. Wow, that was really good luck. The military did not take your son. That was great luck, wasn't it? Maybe. So my point is this. When you guys are working, I know there's a variety of people in here. There's researchers, administrators, teachers, and so on. Just remember that story. You don't know the effect that you're having on the people that you're working with, and you are, but you are having an effect. Be open to what's going on. Remember the serendipity in your practice, your professional practice, and your personal lives too. Because I am proof positive that
when you're open to those things, and it's no skill of mine, in some ways it's just pure luck, but it's serendipity. But when you're open, amazing things will happen. Thank you. Okay. Actually, I'll just take this. Thank you, Robert. Segunda conferencia de la mañana, Pensamiento Exponencial, Eje de la Educación a Distancia del Futuro, a cargo del Dr. Sisto Moya Herrera, formado en la Escuela Cubana de Lingüística, es uno de los investigadores de mayor conocimiento actual en el campo de la producción y evaluación práctica del discurso oral. Buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Me siento verdaderamente entusiasmado. Este es un evento que rebasa nuestras expectativas. Creo que estamos de sorpresa en sorpresa. Me sorprende el auditorio, la presencia de todos ustedes, pues su paciencia, y le agradezco la posibilidad de compartir algunas ideas. Mi ponencia es bastante larga y voy a tratar de resumirla. Estoy pensando en que después puedan tener acceso a algunas ideas, a algunos conceptos que manejo, que de alguna manera los estoy ensayando. Este es, de alguna manera, como una especie de laboratorio de ideas, donde quiero, desde el pensamiento exponencial, introducirme en este campo de la educación a distancia, donde hay tanta reflexión, donde hay tanto conocimiento, donde hay tanta práctica. Ustedes aquí en la UNED son 42 años de trabajo de educación a distancia. Evidentemente han acumulado una enorme experiencia que es imposible de evaluar en unas horas, en unos minutos aquí en este espacio. Pero sí tengo conciencia de que hay mucho conocimiento detrás de lo que ustedes hacen. Pero nosotros en Chiapas, en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, hemos intentado empezar a hablar en una cátedra de pensamiento exponencial, pensando que todo lo que hemos acumulado de experiencia lineal, textual, de la cultura del texto, un poco ahorita se está revisando a partir del propio crecimiento de la ciencia y de la multiplicación exponencial del conocimiento fuera de la lógica de la inteligencia humana y un poco ya en los planos de la inteligencia artificial. La propuesta de ubicar el pensamiento exponencial como eje de la educación a distancia del futuro tiene su fundamentación en la experiencia vinculada a clases de maestría y doctorado a distancia en diferentes entornos culturales y tecnológicos, donde el sujeto que interactúa lo hace con relativa eficacia. O sea, es difícil de evaluar cómo se está dando la recepción del conocimiento. Digo diferentes entornos porque en el caso de México, cuando das clase en Sonora, en maestría o doctorado, no es lo mismo, los mismos códigos culturales y lingüísticos de entendimiento que cuando estás hablando en Michoacán o estás hablando en Chiapas. Entonces es un país multicultural, multiétnico, multilingüístico, donde la comprensión se da de diferentes maneras. Entonces el mismo texto funciona en diferentes categorías de aprendizaje. Y estoy dándole un peso muy importante al papel del sujeto que aprende. Esa es una relación intersujetal. En la mayoría de los documentos de política educativa aparece el alumno como un objeto de trabajo, como el objeto de aprendizaje. No se dice la importancia, pero muchas veces esa importancia se reduce a un texto que no deviene en práctica del alumno, sino en la responsabilidad del maestro, en la responsabilidad de las instituciones, en la responsabilidad de la gestión educativa, y el alumno aparece como algo a trabajar, algo en el cual uno debe modelar
Entonces, en este caso, nosotros rescatamos en un pensamiento, en su origen, que tiene más de dialógico que dialéctico. Y dialógico porque me formé en la escuela lingüística, y por aquí hay una compañera también de allá de la Academia de Ciencias de Cuba. El grupo de pragmalingüística en Cuba trabajábamos mucho pensamiento dialógico, Bakhtin. Éramos bakhtinianos muchos, y eso nos marcó. Y entonces, en el caso del otro, la otra edad, el que aprende no es el que está recibiendo, es mi complemento. Entonces, yo me estoy complementando, yo no estoy enseñando. Y entonces estoy en un proceso de permanente de intercambio de saberes que tiene el alumno. Y en el caso del proceso, este a distancia, con una tecnología X en la mano del alumno, lo que él está aprendiendo rebasa lo que le estamos enseñando. Es un proceso totalmente fuera de control. Y ese fuera de control, ese fuera de pauta, yo lo asemejo al proceso de multiplicar por un número irracional, donde también es informal y no se está dando una pauta normada. Entonces estoy trabajando fuera de la norma. Los que trabajamos con Saussure, los saussurianos estructuralistas, veíamos la práctica como imperfecta. El habla y la norma, lo perfecto, la lengua. Entonces, este ejercicio que hacemos a distancia está transitando por el habla permanentemente, por una imperfección natural, orgánica, estructural. Y entonces, por eso es mi insistencia en esta ponencia, que es muy larga, pero he tratado de explicar todo eso al interior. Entonces, asumimos que la singularidad, en tanto singularidad, algo desconocido. En el plano del conocimiento, ubicado en categorías desconocidas, tiene que ser un constructo transversal articulador de todo el sistema educativo. Ya se está dando a nivel de los muchachos, los niños, desde preescolar, aparecen usando tablets y usando celulares. Mi nieta con 4 años anda con el celular y sabe qué hacer con el celular y sabe qué hacer con el para buscar su Peppa Pig en el, ¿cómo se llama eso? El mando, el control, la tele. Con 4, no sabe leer, pero sabe hacerlo. Y entonces tiene un nivel de competencia digital que en la casa muchos no tenemos. El resto de los adultos no sabemos lo que ella sabe hacer con su ordenador y sus cosas. Entonces, esta transversalidad del hecho, digamos, digital, del entorno digital, es una singularidad, es una nueva singularidad. En tanto, no podemos explicarla, como todas las demás singularidades que se dan en la naturaleza. Y esto es parte de la vida escolar. Entonces, palabras clave: pensamiento exponencial, disruptivo, singularidad. Y aquí introduzco algo que parece ser que está por allá, pero está cerquita: Internet de las cosas. Y lo otro es conocimiento costo cero, que son dos categorías que van a marcarnos a todos, querramos o no querramos. Nuestras vidas están signadas, están bajo el dominio, bajo la tiranía del Internet de las cosas y del conocimiento costo cero. Si no lo entendemos, no sabemos qué nos quede para el futuro. Tendremos que ir a hablar con el oráculo de Delfo para que nos diga qué nos va a pasar. Este mundo es la voluntad de poder y nada más que eso. Sed vosotros también esa voluntad de poder y nada más que eso. Nietzsche. Voy a dirigir mis reflexiones a los que no están aquí, a los que estando afuera deciden cómo son los procesos internos, a los que nos ven con indulgencia, a los que nos asignan los presupuestos, a los que marcan las prioridades sociales y conducen la gestión pública. Porque nosotros somos gestión pública. O sea, no vivimos en un transatlántico en el medio del mar de la nada. Vivimos en medio de una sociedad con designios y con establecimientos muy bien designados, muy bien establecidos, muy bien estructurados.
porque la política está estructurada, la gestión política está fuera de aquí, está muy bien estructurada, por eso funciona. Y funcionan las sociedades que para nosotros podrían ser mal o bien, pero funcionan de acuerdo con intereses que están por encima de nosotros. Y lo que acontece en el ámbito educativo repercute tarde o temprano en la sociedad, pues la sociedad marca sus propias, pero la sociedad marca sus propias necesidades, independientemente de nosotros. Hay que asumir que eso, que esas prioridades se anuncian desde los mismos inicios de un proyecto político. Los proyectos políticos en México, y creo que en todas partes, estoy hablando de mi experiencia en México y en Cuba, un proyecto político marca todo. Marca si va a surgir una universidad o si desaparece. Si tenemos jubilación o no tenemos. ¿Qué tamaños de la jubilación y de qué tamaño son los beneficios, los bonos seccionales, mensuales, anuales? Todo eso es política pública, es política educativa. No tiene que ver con el contenido de la educación. La duda principal alrededor del futuro del sistema educativo no surge, como pudiera percibirse, del dominio institucional que se instala en el poder político, ni de su incapacidad interna para transformarse a fondo. Esta duda es más compleja. Está vinculada a la certeza de que el desarrollo tecnológico que converge en la educación se dirige hacia una acelerada expansión exponencial ajeno a las necesidades y posibilidades de evolución de la educación en ninguno de sus niveles de ejecución. Tal disfuncionalidad, tecnología, sistema educativo, se manifiesta en la naturaleza lineal de la educación formal y la naturaleza exponencial del crecimiento tecnológico, en correspondencia con la función social de lo primero y el condicionamiento económico de lo segundo. En la educación superior a distancia, en línea y abierta, se dan las mismas condiciones que en el resto del sistema político, el sistema económico y el sistema social. Al respecto, Tomás Piketty, y creo que esto es clave para entender por dónde me estoy orientando, Tomás Piketty en El Capital del Siglo XXI dice, textual, el avance hacia la racionalidad económica y tecnológica no implica forzosamente un progreso hacia la racionalidad democrática y meritocrática. La principal razón de ello es simple: la tecnología, así como el mercado, no conoce ni límites ni moral. Fin de la cita. Estamos ante un designio que no es fatal, es real, y no hay que pensar en fatalismos aquí políticos ni económicos. Evoluciona la tecnología en un grado que no está percibido al interior de nosotros. O sea, estamos instalando cualquier cantidad de sistema y eso puede desaparecer en 5 minutos, puede volverse obsoleto. Ya lo estábamos ayer discutiendo, hay una obsolescencia programada de todo el instrumental que usamos. O sea, estamos diseñando didácticas digitales, didácticas de comunicación a distancia, didácticas para el entenderse de cómo el alumno va a percibir lo que estamos transmitiendo a través de distancia en las pantallas y demás, y eso está mutando a un plano desconocido y a una velocidad desconocida. Entonces, en el fondo, nosotros lo que servimos a esa racionalidad tecnológica es como base de datos. Los que estamos aquí somos una base de datos ahorita conectados por cualquier celular, a Google, a los que manejan la base, que son los que tienen los dominios de los mercados y saben qué quieren, independientemente de la educación. O sea, lo que quieren los grupos de poder y los que manejan las grandes bases de datos y los desarrollos tecnológicos no están supeditados a nuestras necesidades, a nuestras posibilidades, ni a nuestras visiones de lo que debe ser la educación. Además de urgente, es grave la situación. En raudas parvadas, los líderes mundiales de transformación económica emigran de las aulas y laboratorios propios de los entornos universitarios hacia ambientes informales disruptivos donde se sumergen en procesos exponenciales singulares fuera de toda lógica, fuera de toda norma construida por los programas y por las líneas de investigación y por todo lo que está pasando aquí. Hay otras cosas que están pasando que son los que mueven el mercado. Y nosotros somos parte de ese mercado. Somos parte
En algún momento se llamó de una manera muy sofisticada y muy intelectual el grupo de Frankfurt, la escuela de Frankfurt, que le decía las industrias culturales. Y parecía que con Foucault veíamos la universidad y el cine y la televisión como algo que estaba controlando la mente y el desarrollo de las sociedades y demás. Ahorita ese control pasó a otro nivel y podemos pensar que, además de industrias culturales, hay industrias educativas. Y que las tecnologías están más cerca hoy de las industrias educativas, de los miles que están en las aulas, de los millones que están en las aulas, de que la gente que está en el público de la televisión y lo que están los grandes masas, los grandes públicos, los grandes universos masivos, sociedades, están focalizados encontrando inteligencias claves, buscando, viendo por dónde están ciertos grupos de pensamiento muy especializados, que no son todos y que se están... Eso en algún momento, también en la retórica tradicional, se hablaba de robo de cerebro y se hablaba de como que éramos víctimas de un modelo cultural de decía Marx, la cultura dominante de una época es la cultura de la clase en el poder. Y entonces esa clase en el poder... estaba muy bien concebida. Ahorita ese grupo en el poder es de otro tamaño, es de otra dimensión y de otro peso. En la ruta del futuro coinciden mentes activas aún no codificadas. El futuro está en manos de inteligencias capaces de dominarlo al explorar y penetrar escenarios que invariablemente estarán conectados a tecnologías exponenciales. Nada sucederá fuera de esa relación, donde se configura el entender, abordar y solucionar los grandes y urgentes problemas de la humanidad, desde las plagas y enfermedades que pueden surgir hasta los más sofisticados temas relacionados con la alimentación y la ecología, el desarrollo de las ciudades, sitios de convivencia, la productividad y la robotización de todo, de todos los procesos sociales. La tecnología 5G aparece como un articulador de todo eso que va a darse de conjunto. El futuro depende del desarrollo científico y tecnológico. Con una dosis elevada de entendimiento de la naturaleza humana y sus alcances, evolucionen o no los sistemas educativos. Hay sistemas educativos. En México, Néstor García Canclini hablaba del caso mexicano, de la cultura mexicana, como destiempos culturales. Hablaba con mucha propiedad, sabiendo qué estaba pasando, que Chiapas era un entorno primitivo, de un pensamiento pegado a los ecosistemas, digamos, más rudimentarios de elaboración, de procesos manuales de cosas, la artesanía y demás, y así estaba todavía. Un poco de Chiapas pasas a Yucatán y ese proceso en Yucatán está un poquito más sofisticado, ligado al turismo, y llegas a Michoacán y de Yucatán a Michoacán hay otro trasfondo, hay otro entorno un poquito más elaborado, y te vas al norte y ya no pasa nada. En el norte no existe México, el norte es otra cosa. Sonora, Nuevo León, Coahuila, es otro país, compensando en dólar y pensando con un biculturalismo distinto, es otro concepto. Cuando hablas en Sonora de lo que está pasando en Chiapas, no saben, no entienden qué está pasando en Chiapas. Y pasó con el zapatismo, que el zapatismo se convirtió en una tendencia mundial, donde los franceses, la Madame Mitterrand y otros grupos fascinados con Marco, y había gente en México que no entendía qué cosa era Marco y qué era el zapatismo. Entonces, en esto, los sistemas educativos, por ejemplo, la UNAM, que es el centro de pensamiento más importante de México, estaba ausente del zapatismo. Y ahorita el país se ha volcado inclusive las grandes universidades vinculadas con el movimiento de Morena, con López Obrador, el presidente, que llegó con un voto que nunca se había tenido, que llegó con el 63% de los votos y hoy tiene el 87% de aceptación a nivel mundial. No existe esa posibilidad, pero se está dando en México. Y entonces la izquierda tradicional niega eso y el zapatismo niega ese proceso. Entonces, estamos en una situación desconocida. Entonces, esa situación desconocida, social,
cómo se presenta en las aulas. Parece que no está pasando. Y entonces no se está reflejando en el análisis social, en las escuelas de ciencias sociales, en las discusiones. La academia anda por otro rumbo. Y entonces, cuando hablamos de educación a distancia, ¿qué está en la distancia? ¿Está el alumno en el contexto del aula o está el alumno en su contexto social? Visualizando otro fenómeno que nosotros no vemos desde aquí. Y entonces lo que no vemos desde aquí transforma o no lo que sabemos, transforma o no lo que se recibe, transforma o no los contenidos, transforma o no las didácticas. Entonces no podemos ser autistas. Yo le llamo eso autismo racional. En algún momento Karl Popper, criticando a Platón y criticando el historicismo y criticando la totalidad y el pensamiento totalitario, decía Popper: mi actitud hacia el historicismo es de franca hostilidad, pues se basa en la convicción de que dicha doctrina es superflua o quizás peor. Hablando Popper de Platón, que esa doctrina, cuando muchos decían todo lo que pasa en la filosofía es, después de Platón, son anotaciones al margen. Esa era una categoría con la que crecimos, ¿no? Leíamos así: después de Platón todos son anotaciones al margen. Pero Popper dice que no, que Platón es superfluo o quizás peor. Es por ello que mi examen de los rasgos historicistas del platonismo es sumamente severo. Creo que yo voy por ese mismo camino. Con esa severidad, quisiera, tal vez no alcanzar a Popper, pero quisiera ser severo en el análisis de cómo estamos viendo al otro. Al otro que Bakhtin decía que es mi complemento. Que no está aprendiendo de mí, que está aprendiendo conmigo. Son dos cosas distintas. Si bien es mucho lo que admiro a Platón, sigue Popper, especialmente todo aquello que aparentemente proviene de Sócrates, no creo que consista mi obligación en agregarle más lauros a los incontables tributos rendidos a su genio. Me siento inclinado más bien a destruir todo aquello que a mi juicio tiene de perjudicial esta filosofía. Es la tendencia totalitaria de la filosofía política de Platón lo que trataré de analizar y criticar. Fin de la cita. Entonces yo aquí estoy en esa misma corriente tratando de incidir en la visión política del fenómeno de la educación a distancia. Tal vez no tanto en la visión didáctica o pedagógica o sistémica, sistema educativo, sino esto como política pública. ¿Qué pasa con la educación a distancia? ¿Es una política pública sana o es una política fallida o es una política experimental o es una política a revisión o es una política exacta? Sí, tenemos que cualificarla. Hay suficiente experiencia para decir en qué estadio estamos, en qué estadio de elaboración estamos todos. Desde entonces, y con esa sólida crítica antihistoricista totalitaria, quedamos ayunos de la capacidad de inferencia y tuvimos que dar a la duda su sentido de pertenencia. Luego creímos que la razón sustituta de la intuición nos sacaría de cualquier problema, lejos del dictado del fatalismo histórico omnipresente. El progreso social devendría inevitable y con este el entendimiento humano de todos sus males. Volvimos a equivocarnos y todo parece que así sigue siendo. Lo cierto es que el equívoco provocó un soberano aquelarre en los espacios de los sistemas educativos, urbit et orbit, de lo cual no nos reponemos aún. Al respecto nos queda claro tal error cuando Horkheimer y Adorno nos dicen en Dialéctica de la Ilustración, y cito, no todos son citas, lo que pasa es que estoy, tratando de con las citas puntualizar de dónde vengo. Decía Horkheimer y Adorno en Dialéctica de la Ilustración: la Ilustración, en el más amplio sentido del pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a los hombres del miedo y de construirlo en señores, de empoderarlo. Pero la tierra, enteramente ilustrada, resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad. O sea, la Ilustración, dice la Escuela de Frankfurt, que fue una calamidad. El programa de la Ilustración
era el desencantamiento del mundo y nos inventó que nos íbamos a encantar de nuevo con la ciencia, que la ciencia resolvía todo. Y no es verdad. Y ahorita parece, es fin de la cita, y ahorita parece que estamos encantados con la tecnología. O sea, pasamos de un encantamiento de los dioses al encantamiento, primero el encantamiento de la naturaleza. Presocráticos y los números y Pitágoras y todo, estaban encantados con ver la naturaleza. Después pasamos al encantamiento de los dioses. De los dioses pasamos al encantamiento de las ideas. De las ideas a la razón y la razón a la tecnología. Y estamos, parece que en una fase que no sabemos hacia dónde vamos a transitar. Pero vamos a transitar. Sí vamos a transitar hacia alguna parte. No nos vamos a quedar aquí. Las generaciones que vienen tienen el encargo de seguir adelante esto. Nosotros estamos en un impasse. Quedamos atrapados en el encantamiento de la ciencia y seguimos llenos de miedo. Miedo ante lo desconocido. Lo desconocido ni lo nombramos. Es como la muerte. A mí me cuesta trabajo hablar de la muerte. En México la muerte se festeja. Inclusive hay un mole que es un mole de muerte. Un mole que se hace sabroso para llorar. Para los muertos. Ese mole se le pone a los muertos. Un mole negro. Que es riquísimo. Pero se dice que es el mole de muerto. Porque hay un encantamiento con la muerte. Yo no. Yo le tengo respeto. Yo no hablo de eso. Ni pongo carabelas en mi casa, ni nada de esas cosas. Pero hay gente que sí. Los altares de muertos son algo así espectaculares. Es obra maravillosa del ingenio humano. Pero entonces estamos ante lo desconocido absortos. No sabemos qué va a pasar. Y sí tenemos que enfrentar lo desconocido. Tenemos que enfrentar las singularidades, que es puro desconocido. Y la cuarta singularidad está por venir, no sabemos qué cosa es. Pero después de la segunda y la tercera, viene la cuarta singularidad. Y vienen las nuevas tecnologías, que no son estas. Nosotros estamos, esto es de tránsito. Y va a evolucionar más rápido de lo que pensamos. Y entonces hay que prepararse para enfrentar a un individuo que está frente a nosotros, que es un desconocido. No es el alumno que está programado, no es el perfil de egreso que queremos, ni el perfil de ingreso, ni lo podemos evaluar. Las evaluaciones son todas, ayer lo estuvimos viendo. Los expertos en evaluación están en una ciencia ficción, están manejando datos que son muchos. Los expertos, ayer nos los contaban aquí, están ante datos irrelevantes, evalúan cosas que son irrelevantes. Dime si el maestro domina la materia, le preguntamos al alumno. Entonces, ¿qué pertenencia tiene esa pregunta? Y así como es. Te entregó, ¿cómo es el programa el primer día de clase? ¿Qué importancia tiene eso? A los efectos de la luz. Y entonces, si el maestro no lo entregó, tiene tache. Si no, entonces, ese cuestionario es universal. Parece ser que es el único cuestionario. Estamos ante una cosa tan absurda que hemos oficializado como política pública, como política educativa, como parte del sistema, que está devaluando el sistema. No habla de un sistema inteligente, no habla de un sistema irracional, de racional, de todo el conocimiento que hemos acumulado. Entonces, tenemos que revisarnos y enfrentarnos, que el punto es el alumno, que es un sujeto de su propia, un constructo humano que está buscando su propio desarrollo y lo va a buscar con nosotros o sin nosotros, porque así todos funcionamos, lo hicimos todos. Entonces, vamos a asumir que ese alumno es un ente que nos está enseñando y es distinto. Entonces, yo hablo de energía y materia oscura, porque es un punto clave, energía y materia oscura. ¿Qué cosa es eso? ¿Y qué parte de esa energía y materia oscura está dentro del sistema? ¿Cómo se expresa? Porque se expresa en todo lo universal, en toda la materia. Entonces, ¿cómo se expresa en nosotros? Hablo del rol de la inteligencia ilimitada, que lo tengo, la supeditación del sistema educativo a todo lo que es el proceso tecnológico, porque imagínense que nosotros no hubiéramos asimilado a la rueda, y que la rueda, digamos que no existe, o los que tuvieron que manejar la primera rueda, o los que tuvieron que enfrentarse al primer fuego. Entonces nosotros somos los que estamos enfrentando la tecnología, ya no la rueda, ni el fuego, la tecnología, ni la máquina de vapor, estamos frente a la tecnología, pero tenemos que enfrentarla de verdad, con conocimiento de causa. ¿Qué significa eso? En ese entorno complejo, vegeta
el sistema educativo ajeno a la vorágine que se vive en las transformaciones científico-tecnológicas, que aceleran la adquisición, manejo, clasificación, acumulación y procesamiento del conocimiento en todos sus ámbitos. ¿Cómo vamos nosotros a trabajar con una computadora cuántica que maneja cuatrillones de operaciones por segundo? ¿Para qué nos sirve en una universidad, en el sistema educativo? ¿Para manejar qué? ¿Qué conocimiento? Cuando la tengamos en la mano. Porque hay mucha gente que tenemos en la mano un aparato, como yo, que tengo un celular y no sé para qué sirve. Entonces hay mucha gente que le va a llegar. Yo tengo este celular para dos cosas, el WhatsApp y la de llamada. Lo demás no me interesa. Entonces tiene aplicaciones que yo no sé para qué sirven. No me interesa. No, mi cabeza no está en eso. Si el voy por aquí, voy por allá, no me interesa. Entonces, ¿qué no nos está interesando como sistema que nos tiene que interesar para operar como sistema que está allá afuera? Entonces, despejado el camino, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Neruda, poema número 20. Nosotros no somos los mismos. Ya somos otros. Ya. Somos mejores. Tal vez. Tal vez no idóneos para lo que viene. Porque estamos hablando de la idoneidad de los procesos, ¿no? La idoneidad es una categoría que está entronizada en esto. Yo creo que hablo de evolución del pensamiento lineal, hablo de las vanguardias. Para mí es un tema muy importante, porque Picasso no es solamente Picasso, ni Dalí, ni las vanguardias poéticas, artísticas y culturales avanzaron algo. Cuando se dio el dadismo y se dieron el futurismo, eso, estaban hablando de esto que está viniendo hoy. Entonces hay vanguardias que parecen locos hoy loquitos, hay alumnos que parecen loquitos, que están por ahí, que están haciendo cosas que no entendemos. Y posiblemente esas sean las vanguardias tecnológicas que están en nuestras universidades. Y no lo hemos captado todavía. O sea, hay una masa, hay miles, pero en esos miles hay una vanguardia. Y esa vanguardia es la que va a mover las universidades. No somos nosotros. Nosotros somos lineales, nosotros somos la norma, nosotros somos lo escrito. Y hay que enfrentarse, con sociur o sin sociur, pero enfrentarse al habla, a lo que se está haciendo, a la circunstancia. Y decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Todo el mundo sabe la frase, pero no todo el mundo sabe el final. Yo soy yo y mis circunstancias. Y si no salvo a mi circunstancia, no me salvo yo. Que es la parte que falta. Tengo que entenderme con mis circunstancias. Entonces, en esto las iglesias jugaban un papel muy, muy importante. Las iglesias lo entendieron. El conocimiento estaba en los seminarios, en los conventos, en el nombre de la rosa, ahí con los libros envenenados. Ahí estaba el conocimiento. Y se salió. Y lo tuvo que Santo Tomás hablar de la escolástica, tuvo que armar ese conocimiento de Aristóteles, incorporar el pensamiento de los panteístas y no sé qué. Y entonces se dio todo ese fenómeno de la escolástica. Hay que inventar una neoescolástica. Nosotros somos hoy la nueva iglesia. Nosotros, nuestras universidades son los conventos de ayer, donde se está resguardando el conocimiento. Somos los guardianes del conocimiento, ¿no? O sea, tenemos que romper con eso y traer el pensamiento nuevo. Una neoescolástica. Refundar el intercambio de la ciencia, de la moral, de la ética, de los ciudadanos, de los principios, todo eso, refundarlo y acomodarlo con la nueva visión que tiene la ciencia de sí mismo. Entonces hablo de eso. La filosofía transformada por transformarse. Procesos disruptivos informales, en fin. Y me voy al final porque si no me van a sacar de aquí muy rápido. Y antes de que me saquen, yo voy a terminar. ¿A dónde vamos? De las ecuaciones pitagóricas a las reflexiones socráticas de Platón, de Descartes a Newton con sus cálculos geométricos infinitesimal, de las vanguardias ingenuas del siglo XX a las profundas reflexiones de Popper y Thorane,
Arán Turán está vivo. Acabo de leer una entrevista con 93 años. Está lúcido el señor. Hay que leer a Arán Turán. Y no se pierdan también de Bauman. Simón Bauman hablando de la sociedad líquida. Esto que estamos haciendo es líquido. Esto es líquido. Su soporte. Estamos describiendo algo que parece sólido, pero no es sólido, es líquido. Bauman. Y nos lo explica muy bien. Yo no soy muy fanático de las ideas, soy irreverente, pero aquí me inclino a pensar que sí vale la pena Alan Turán y Bauman. Porque Alan Turán dice que, no, que las sociedades independientes de nosotros se estructuran, estemos o no estemos. ¿Por qué? Porque las sociedades hacen sus propias instituciones y nosotros no somos la institución de instituciones. Las universidades, el conocimiento no está aquí. Parte del conocimiento está aquí, pero si asumimos que somos la catedral del conocimiento, nos equivocamos. Somos parte del conocimiento, pero mucho se está dando fuera. Entonces, de las impresionantes imágenes del Hubble, y aquí yo le rindo homenaje al Hubble todo el tiempo, el telescopio espacial Hubble en el espacio se puso en un punto a ver qué había en el universo y no veía nada. Un buen día le hicieron una corrección, tenía una disrupción óptica, una aberración óptica, se la corrigieron y el Hubble empezó a ver el universo profundo y vio que no teníamos 15 mil millones de años de haber surgido en el espacio. Vio que había 13.700. Pudo precisar cosas el Hubble. Y ahorita el universo profundo nos está dando información que no teníamos, que no podemos entender y que no podemos clasificar por la dimensión de los números que se están dando. Y todo eso está en inteligencia profunda, inteligencia artificial. Y junto con eso se dio en la Tierra el colisionador de hadrones, donde aparece la famosa partícula esta que cambió la física cuántica, y viene la física de partículas, que es otra historia. Esa velocidad de pasar de lo cuántico a las partículas, de pasar del universo al universo profundo y de pasar de la inmensidad de los datos, eso está en manos de la inteligencia artificial y de las grandes computadoras. Nosotros no tenemos acceso, no podemos. O sea, hoy en México hay una supercomputadora, Abacus, si lo ven, si lo ponen Abacus, una supercomputadora que no sabemos qué hacer con ella. Están detectando a ver si los movimientos de la Tierra, si los movimientos sísmicos, ya me quedé sin tiempo. Si quieren, yo me quedo allá afuera conversando con quien. Pero termino. Estamos ante un reto tecnológico y funcional de enormes proporciones que requiere de la comprensión de quienes ejercen poder al interior de los sistemas educativos. El problema no lo tiene el maestro. El problema no lo tiene la universidad, el problema lo tiene el sistema social. Es un problema del sistema social, no de nosotros. Nosotros somos parte del problema, pero el problema lo tiene el sistema social. Si los ambientes escolares están dotados de tecnologías no lo suficientemente robustas para bajar los contenidos al uso en el momento de intercambio profesor-alumno, se incumple el objetivo de enseñar al alumno porque la forma, el vehículo formal de trasladar el conocimiento no funciona y la escuela no se desarrolla. Si el alumno no es el sujeto protagonista de su propio desarrollo en complemento con el resto de los factores del sistema, el proceso de aprendizaje y de enseñanza es un fracaso. Y digo a toda intención, proceso de aprendizaje y enseñanza, no de enseñanza-aprendizaje. Pongo por delante el papel del alumno. Si las estructuras institucionales no se construyen con la presencia activa de los alumnos, el sistema es un fracaso. Parece ser que el alumno tiene que soportar, recibir, agradecer lo que estamos haciendo aquí, lo que nosotros hacemos. Las discusiones que tenemos son buenas porque siempre van a favorecer al alumno. Pero si el alumno participa, ese criterio democrático de participación del otro, yo creo que hay que rescatarlo. Si las estructuras institucionales no se construyen con la presencia activa de todos, de toda la sociedad, también se convierte en un tema autista. Si el alumno no despierta y fundamenta su pasión por lo desconocido, el sistema es un fracaso en su proyección y alcance. Si el conjunto de la enseñanza es viejo y está rebasado por la información que tiene el alumno,
o cualquiera de ellos que pueda evidenciarlo ante los demás, se incumple el proceso de enseñanza-aprendizaje, la obsolescencia de los contenidos programáticos se deviene fatal. Si el profesor se cierra a la posibilidad de acceder al Internet de las cosas, los alumnos, el Dasein de Hegel, perdón, hegeliano, si ese alumno no se prepara para ser un sujeto de su propia construcción, si no le damos esa capacidad de ser, el proceso no funciona. Si el profesor no es capaz de detectar, seleccionar y apoyar a los sujetos dotados de pensamiento exponencial, capaces de dar saltos cuánticos en la asimilación de los contenidos, la clase pierde su sentido, porque el resto del alumno sabe que hay otro alumno que sí puede hacerlo. Si en un ambiente digital el maestro no está preparado para ser capaz de asimilar los avances e innovaciones que determinan la eficacia de su discurso, la clase no funciona. Si en un ambiente digital el maestro asume que su éxito depende de su dominio de las fórmulas tradicionales, la clase no funciona. Las vanguardias emergen y le pasan por encima. Si el maestro de cualquier nivel de enseñanza desconoce que las industrias culturales se están modificando en industrias educativas, pierde sentido. Conclusión, no hay opciones. Hay que internarse en el pensamiento exponencial. El sistema educativo debe tener la capacidad para asimilar lo desconocido, incorporar todo aquello que está fuera del universo en el que nos formamos, para operar con eficacia en el universo en el que trabajamos. El alumno no es objeto en espera de interactuar con el maestro. El alumno no es un objeto cautivo del sistema, en espera de ser educado. El alumno es un sujeto activo construyendo su propia vía de transición en el universo social. Y se corresponde con su época y sus necesidades. Es una máxima que los hijos se parecen más a su época que a los padres. Mi hija no se parece a mí. Se parece a sus amistades, a su época. Y los alumnos también. Los alumnos no son nuestros hijos inmóviles ahí esperando porque nosotros le lavemos el cerebro. El alumno está activo. Todo alumno es un sujeto potencial, exponencial en construcción, incubándose en ambientes digitales, informales, de inocultables alcances. Lo desconocido es su espacio natural. Termino. La escuela lineal es un freno a las conquistas del pensamiento exponencial que hoy rige la conquista del futuro. Lo desconocido es el concepto básico que modula el pensamiento exponencial. El pensamiento exponencial es la corrección óptica imprescindible para complementar el sistema educativo en movimiento y poder observar con claridad los horizontes de la realidad científico-tecnológica del siglo XXI en el cual tendremos que vivir obligatoriamente. Gracias. Todos mis joyos. Muchas gracias, don Sisto. Para finalizar este bloque de conferencias, a continuación, evaluación de los aprendizajes en educación a distancia, en línea y abierta, a cargo del doctor Manuel Pío Rosales Almendra, profesor investigador titular en el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, doctorado en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia por la Universidad Nova Miami, Florida. ¿O puedo usar la computadora desde aquí? Creo que Robert se conectó con la de él. ¿Puedo usar el laptop esta? ¿Sí? ¿Dónde tiene la presentación? Aquí la tengo, okay. Para no conectar la mía. Okay. Trae una conexión. ¿Qué tipo de archivo quiere proyectar? Es un PDF. Perdón, no es un PDF, es un PowerPoint. Ahí está. Okay. Está muy bien. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Ya. ¿Perdón? Vamos a pasar la señal. Ah, ok, ok. Buenas tardes. No, días, perdón. Dando gracias por estar aquí, continuando con estas pláticas que han sido muy interesantes. Yo voy a tratar de ser un poquito breve por el tiempo que llevamos. Voy a tratarlo nada más. Bueno, después de esta charla que nos acaba de compartir el doctor Sixto, pues estaba más o menos relacionado con lo que vamos a comentarles ahorita, porque muchos de los profesores están evaluando banalidades o trivialidades, como decía el doctor, y que eso, lejos de promover el trabajo en busca de una educación de calidad, pues les da al traste todo estos esquemas que parecieran universales. Bueno, a manera de introducción, vamos a decir que la evaluación de los aprendizajes es una manera común, es una forma hasta normal de evidenciar el conocimiento, las habilidades que poseen nuestros estudiantes para enfrentar situaciones que les demandan el ejercicio de movilizar sus capacidades y sus habilidades. Entonces, en ese sentido, la evaluación es una actividad muy necesaria para conocer y mejorar lo que hacemos en nuestro quehacer del diario como docentes. Entonces, vamos a asumir que el aprendizaje es un proceso que todo mundo experimentamos con avances, con retrocesos, con tropiezos, y ello evidentemente, bueno, pues implica o relaciona el trabajo de enseñanza que hacemos también como docentes. El trabajo de evaluación no lo podemos entender sin el trabajo de docencia. Cuando evaluamos aprendizajes y dejamos de lado la parte docente, pues como que estamos mal, ¿no? Y generalmente la gente que hace evaluaciones se enfoca casi exclusivamente a la parte del aprendizaje. Entonces, eso lo quiero comentar para que lo tengamos así como muy, muy presente. No vamos a profundizar tanto en ello porque por cuestiones de tiempo. Entonces, el aprendizaje en ese sentido, donde se involucran una serie de factores, vamos a concebirlo como un proceso activo, se basa en conocimiento, en el conocimiento previo que tienen nuestros estudiantes para generar, evidentemente, nuevo conocimiento. También ocurre en entornos sociales complejos. Nosotros ahorita en la universidad estamos trabajando el pensamiento complejo en los cursos que estamos ofreciendo, y la complejidad entendida como un tanto como lo platicaba el doctor Sixto. Necesitamos contextualizar los aprendizajes de manera que estos puedan tener una relevancia en el quehacer y en el accionar de los estudiantes. Está situado en contextos auténticos. El propósito de estos aprendizajes deberían de considerar actividades que van más allá de las aulas, en donde puedan involucrarse directamente con situaciones que puedan redituar o puedan afianzar y construir conocimientos significativos. Por supuesto que esta actividad también requiere de la motivación y el compromiso cognitivo del estudiante.
Esta situación se complejiza también un tanto cuando hablamos de estudiantes de niveles de recientes ingresos a la universidad. Es donde hemos visto algunos detalles que vamos a tratar de comentar. Bueno, entonces, a manera de entender un tanto lo que estamos considerando como aprendizaje, me encontré esta cita que a mí en lo particular me gustó porque involucra ahí algunas dimensiones del aprendizaje que son las que dan al final de cuentas una coherencia en la concepción, que dice que es proceso transformador de tomar información que cuando se internaliza y se mezcla con lo que hemos experimentado, cambia lo que sabemos y se basa, por supuesto, en lo que hacemos. Esto es la entrada, hay un proceso de entrada, un proceso de, ahora sí, de análisis, vamos a decirlo, y de reflexión. Esto es lo que nos cambia y que está muy ligado a los pilares de la educación que vamos a ver, a manera de darle un poco más de complejidad al trabajo de lo que consideramos como evaluación del aprendizaje, justamente. Bueno, el aprendizaje, la evaluación del aprendizaje debería de contemplar algunas dimensiones, como comentábamos, las dimensiones que están enunciadas por la UNESCO en el aprendizaje para la vida o durante la vida. Tenemos aquí cuatro dominios que están, por supuesto, que engloban justamente estos pilares. El dominio cognitivo, el conativo, el social y el afectivo. Usualmente nosotros cuando hacemos evaluación nos quedamos en la parte cognitiva, en evaluar los desempeños. ¿Sí? Usualmente ahí nos quedamos. En la parte conativa tiene que ver con la movilización de las habilidades y de las competencias en actividades tangibles, ¿sí? La parte social, bueno, que tiene que ver con la aprender a vivir, la convivencia, en esta fase lo que se destaca en los pilares de la educación es, habla sobre los valores, sobre la solidaridad, sobre la empatía, y aquí promover básicamente esos valores para una convivencia, para una negociación, para una gestión, para resolver conflictos. Estoy pensando evidentemente en actividades que tienen como, o que deberían de tener como intención promover este tipo de valores. Y finalmente el afectivo, que tiene que ver con cuestiones ya más internas, más del ser, de cómo me desarrollo, cuáles son mis capacidades, cómo me asumo ante una comunidad en donde pueda yo aportar para un conocimiento, para la construcción de un conocimiento. Entonces, aquí lo que queremos o lo que se trata de destacar son esos elementos que eventualmente quedan fuera del proceso de evaluación de aprendizajes. Bueno, cuando hablamos de evaluación, invariablemente debemos de considerar algunos elementos. Aquí enunciamos algunos elementos que están así como muy presentes en esta actividad, que son el técnico, el educativo, el ético y social. En la parte técnica se refiere básicamente a todo el trabajo metodológico que hacemos para desarrollar el proceso de evaluación, que tiene por supuesto una intención. Esa intención es una recolección de información. Esa información debe de ser válida y debe de ser confiable para poder asumir una posición, al final tomar una postura en relación a lo que nos movió para hacer esa evaluación justamente. Está la parte educativa. Bueno, en la parte educativa es un diálogo constante que tiene que ver con la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y estos se generan a través de los grupos,
los grupos que están al frente de este tipo de trabajo, de evaluación. La parte ética que requiere, evidentemente, ceder un poquito de control y responsabilidad en las personas que están involucradas en este proceso. La información, evidentemente, debe de ser confiable, debe de ser transparente. Y finalmente la parte social, ¿no? Que la parte social juega un componente muy importante que tiene que ver justamente con lo que son los esquemas de acreditación y certificación de programas. Entonces ahí es donde hay un impacto importante también que vale la pena considerar o incluir, al menos en como un componente de evaluación. Y esta parte en la universidad nosotros le estamos dando mucho peso porque al final del día estas certificaciones pues redundan en recursos para nuestras instituciones. En México llevamos más de cerca de 18 años en donde las universidades, bueno, nuestros centros universitarios que configuran la red de la Universidad de Guadalajara, pues ha hecho esfuerzos enormes por certificar sus programas justamente con el propósito de hacernos de recursos. Además, pues qué alumno no quisiera decir estoy en un programa certificado, avalado por una institución que da fe de la calidad de esos programas. Entonces, en la universidad hemos hecho mucho hincapié en la certificación. Creo que estamos arriba del 90% de los programas educativos en la universidad ya acreditados y los demás estamos a un pasito, entonces se han destinado bastantes recursos para esta actividad. Bueno, entonces, ¿qué evaluar? Cuando hablamos de aprendizaje, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos y cuándo evaluamos? Deberían de ser algunas de las preguntas ejes para el desarrollo de estas actividades. Y es que en realidad el concepto de evaluación de aprendizaje no es tan trivial como a veces lo suponemos. Y no es tan trivial porque hay muchos elementos inherentes que se dejan afuera. Y muchas veces en el intento de evaluar, de establecer o de definir estas definiciones, pues a veces quedamos un tanto limitados a todas las discusiones y la teoría que se puedan haber desarrollado a propósito de encontrar una definición para esto. Pero bueno, ¿qué evaluar? Bueno, los objetivos, generalmente nosotros evaluamos objetivos de aprendizajes. Son capacidades muy generales que casi que se dificultan mucho registrarlos o medirlos. Entonces, usualmente lo que se hace o lo que intentamos es establecer algunos criterios para establecer el tipo y el grado de aprendizaje que se espera que los alumnos alcancen justo de sus respecto de las capacidades que tienen. Y bueno, entonces esos criterios no son otra cosa más que una manera de operacionalizar esas variables en unidades que puedan ser medibles. Entonces, eso es lo que conocemos como operacionalización de esas variables, y estas ahora sí ya pueden ser registradas y medibles y son las que nos pueden llevar a emitir un análisis justamente de esas capacidades. Los criterios de evaluación deben responder a las capacidades referidas a contenidos específicos, por supuesto, ¿no? Si estas evaluaciones no están ligadas o no llevan coherencia justamente con esos contenidos, los cuales están a la vez ligados con esos objetivos de aprendizaje, entonces, pues, no tendría mayor significado. Entonces, ¿cuándo evaluar? En general, son tres momentos los que nosotros consideramos en nuestro trabajo para iniciar la evaluación. Tenemos una evaluación final,
que el propósito es ajustar las intenciones de los conocimientos previos que poseen los estudiantes. Yo al inicio lo hacemos más bien en las academias donde trabajamos, que al inicio hacemos una especie de examen diagnóstico para identificar las fortalezas, las debilidades, las ausencias. Y estos a la vez, bueno, esta información la utilizamos para, o la contrastamos con los requisitos que nosotros pedimos a nuestros estudiantes para poder hacer una inmersión ahora sí en los cursos que estamos proveyendo. Entonces, aquí nos damos cuenta y hacemos eventualmente algunos ajustes. Estos ajustes son muy importantes porque nosotros recibimos estudiantes de comunidades indígenas también. Entonces, ellos están en situaciones un tanto diferentes a las de los chicos que están en las zonas urbanas. Entonces, al principio teníamos muchos problemas porque nosotros arrancábamos sin considerar las necesidades de estos colectivos que demandaban un cuidado diferente o un trato diferente a nuestros estudiantes. Y teníamos algunos problemas de deserción, pero bueno, eso es otro punto. Entonces, esta evaluación es importante hacerla como un punto de partida. Bueno, se trata aquí también de una evaluación continua. Esa evaluación todas las hacemos, ¿no? Estamos impartiendo, estamos dando, proveyendo de información, y en esa información eventualmente detectamos fallas, detectamos ausencias, y entonces en ese momento, bueno, pues hacemos igualmente los ajustes. Esa es la evaluación formativa que todo mundo, todos los que estamos aquí, hacemos invariablemente en nuestros cursos. Y bueno, finalmente pues hacemos las correcciones en caso de ser necesario. Ahora, ¿cuándo tenemos que evaluar? ¿Cuándo iniciamos esa evaluación? Bueno, la evaluación final permite conocer si el grado de aprendizaje que esperamos para nuestros alumnos se ha logrado o no se ha logrado. Y bueno, con la información previa que ya tenemos también, podemos hacernos ayudar de ello para hacer igual, como decía hace un momento, hacer los ajustes. La evaluación final toma los datos de la evaluación formativa obtenidas durante el proceso y añades esto otros obtenidos de forma más específica para hacer remediación en caso de ser necesaria. Bueno, en cuanto a las técnicas e instrumentos de evaluación, son instrumentos, situación, recurso o procedimientos para hacernos de información relativa con los objetivos de aprendizaje que nosotros estamos promoviendo o que deseamos conseguir en nuestros estudiantes. Entonces, ¿cómo evaluamos? Se refiere básicamente a los instrumentos que vamos a establecer para justamente hacernos de esa información. Y desde luego con los procedimientos y las técnicas que conlleva el análisis o la analítica de esos datos, de esa información. Recoger y seleccionar información para la evaluación exige una reflexión previa sobre los instrumentos que mejor se adecúan. Hay instrumentos, o somos muy dados a utilizar instrumentos que de repente nos encontramos ahí en alguna base de datos, y si no tenemos el cuidado, por supuesto, de hacer las adaptaciones, el análisis sobre la adecuación de nuestro contexto, bueno, podemos tener problemas, pudiéramos estar registrando cosas que no son válidas, como vamos a ver enseguida. Entonces, deben de cumplirse algunos requisitos. Entonces, los instrumentos de evaluación del aprendizaje pueden ser la observación directa y sistemática de lo que ocurre en una situación real. En ella usualmente establecemos escalas para categorizar justamente eso que observamos nosotros,
darle puntuaciones según la escala en la que estemos trabajando. Está el análisis de producción de los alumnos, que vienen los que son resúmenes, trabajo, resolución de problemas, resolución de ejercicios, por ejemplo. Esos son algunos instrumentos que utilizamos para evaluar a nuestros estudiantes. Insisto, y raras veces ponemos atención en las dimensiones que tienen que ver con lo social y con lo afectivo. Siempre dejamos, por alguna razón, esas dimensiones afuera. Entonces, en los cuestionarios existen fundamentalmente dos. Está el análisis directo, se analiza directamente la información y se toman decisiones previa concreción de unidades de análisis o categorías. A veces ese tipo de cuestionarios son útiles cuando apremia tomar algún tipo de decisión. Y bueno, en ese tipo de análisis están eventualmente algunos aspectos de tipo cualitativo. Podemos tener información evidentemente también de tipo cuantitativo. Y en base a estos cuestionarios nosotros podemos eventualmente tener una triangulación que permita validar la información y asegurar de alguna manera los niveles de objetividad que están presentes cuando nosotros utilizamos cuestionarios de tipo cualitativo. Yo quiero admitir que no soy muy cualitativo, mi área de formación es, soy estadístico, entonces soy muy dado a la parte analítica, pero también estoy cierto que la parte cualitativa es fundamental para darle un sustento mucho más integral a los procesos que tienen que ver con la labor que hacemos nosotros. Eso es muy importante considerar. Y lo estamos haciendo. Estoy trabajando con gente experta en evaluación cualitativa y están saliendo resultados importantes por ahí. Bueno, los instrumentos de evaluación, como sabemos, priorizan algunos dominios. Por ejemplo, los exámenes priorizan los dominios cognitivos. Los proyectos y la solución de problemas priorizan dominios de orden superior, la parte cognitiva y conativa, en donde se pone o se movilizan las habilidades que un estudiante posee. Y finalmente el portafolio, que es un recurso altamente útil. Ahí se evidencian justamente la valoración de los dominios, el dominio cognitivo, conativo y afectivo. Tiene que ver con la autoeficacia, la autoestima y algunos elementos cuestiones de valor, valores del estudiante. Por supuesto que estas evidencias van a estar disponibles siempre y cuando hayamos tenido el cuidado de establecer actividades que apunten o que consideren justamente estas dimensiones. Si no, pues no lo podemos tener, ¿no? Cuando hablamos de portafolio estamos pensando en evidencias suficientes que me permitan a mí tener una visión amplia de las habilidades y de las capacidades o de las competencias que tiene o que consiguió un estudiante. Entonces, el número de medios usualmente de los que un profesor dispone para evaluar a sus estudiantes es, vamos a decir, restringido un tanto. Están los exámenes, que pueden ser presenciales y a distancia. Tengo la fortuna de trabajar en las dos modalidades y he hecho algunos ejercicios en torno a la eficacia de estos exámenes. Están los trabajos teóricos o prácticos y están los ejercicios de deberes, ejercicios dirigidos que uno diseña o establece para ciertas actividades con grupos de estudiantes. Entonces, ahí básicamente es sobre lo que versa el trabajo de evaluación de los profesores. Entonces, si el propósito es evaluar las habilidades y los desempeños de los estudiantes,
¿por qué no evaluar o por qué no trabajar estos aprendizajes, pero en contextos que sean de significancia para ellos? La evaluación del desempeño, nosotros la estamos trabajando en el modelo basado en competencias. El modelo basado en competencias es un modelo que ha asumido la Universidad de Guadalajara y que le ha dado un peso enorme. Enseñar por competencias en realidad ha sido toda una tarea para la universidad. Se han destinado recursos importantes para enseñar a través de ella. Y a mí en lo particular me costó un poco empaparme en esa práctica, en ese modelo, porque no es trivial. Aquí se manejan otras dimensiones del aprendizaje que estaban ausentes en la manera tradicional en que nosotros estábamos acostumbrados. En esta evaluación se involucra la observación. La observación evidentemente es una actividad que tiene que ver con actitudes. El seguimiento y la medición de las conductas de los alumnos en el momento en el que se encuentra realizando alguna acción que está relacionada con el proceso de aprendizaje, sea individual o colectivo. Esa es una cita de Hancock. Con la evaluación se espera que el alumno demuestre, por supuesto, la adquisición de una serie de conocimientos y habilidades en un campo disciplinario o en un campo epistémico. A través de los productos resultantes, son las evidencias, podemos inferir en efecto si los niveles de competencia que buscábamos o que promovíamos en nuestros estudiantes están activos. Bueno, una competencia, pues, es una integración de los saberes dirigida hacia una educación total del ser y que está también muy de la mano con la definición que hace la UNESCO a propósito de desempeños y demás. Entonces, partimos de una evaluación auténtica. Ahora hablamos de una evaluación auténtica que no es otra cosa que vincular todo el trabajo que hace el estudiante en un contexto mucho más aterrizado, mucho más, más familiar al estudiante. Estamos hablando de aprendizaje situado en donde el estudiante es capaz de relacionarse con problemas de su comunidad. Y entonces esto le da un valor un valor enorme al trabajo que desarrollan estos jóvenes, porque ven de manera palpable, de manera directa, el impacto del conocimiento que tienen, con que cuentan en ese momento. Entonces, eso ha sido muy, muy, muy gratificante en la actividad que hacemos. Y, por supuesto, los empleadores en la ciudad de Guadalajara, cuando evaluamos desempeño de nuestros estudiantes, los invitamos a que estén presentes. Y ellos al final son parte de la evaluación que hacemos de estos aprendizajes. Empresarios que están dedicados a diferentes actividades, según la disciplina en la que estemos trabajando. Entonces, una evaluación efectiva se caracteriza por ser válida y por ser confiable. Son dos conceptos que de repente dejamos por ahí como sueltos. Y la validez tiene que ver también con la calidad de los instrumentos. Debemos asegurarnos que esos instrumentos realmente miden lo que queremos que midan. Y este concepto de validez usualmente se queda, lo evidencian más bien expertos, colegas de nosotros. Nosotros diseñamos instrumentos, y esos instrumentos los destinamos o los enviamos a gente experta en la temática que nos auxilia y le da al finalmente la palomita, dice, este cuestionario está bien o está mal, hay que hacer ajustes y va para atrás. Entonces, lo que queremos es tener instrumentos que realmente midan lo que queremos. Y por otro lado está el concepto de confiabilidad. La confiabilidad es una manera de medir justamente esa validez, pero ya con un número, con un valor. Ustedes han oído hablar de los alfas de Cronbach, por ejemplo, que son muy socorridos, ¿no? Entonces, esos alfas eventualmente son una pauta para palomear la confiabilidad de esos instrumentos que llevan todo, pues, un proceso también de construcción.
La evaluación auténtica, enfocada a desempeños, bueno, pues evalúa los aprendizajes contextualizados, promueven actitudes y valores, o deberían al menos de promover eso, ese tipo de actitudes, un tipo de actitud, valores, estructura situaciones que promueven la solución de tareas complejas y auténticas. En esta parte, el trabajo más fino, el trabajo más sesudo, es, nos hemos dado cuenta que está en el diseño de esas actividades. Y el diseño de esas actividades tienen que ser bien, bien pensadas. Si queremos promover todas esas dimensiones del aprendizaje, es una tarea que demanda el trabajo colectivo de gente que esté metida en las asignaturas que estamos promoviendo, porque no es sencillo. Sí, esa parte no es sencilla. Te digo, tampoco es tan complicada, pero sí requiere poner el foco sobre eso. Entonces, se enfoca en habilidades complejas como el manejo y la solución de problemas intelectuales y sociales para hacer más integral esa evaluación que queremos. Esto lo voy a pasar. Algunas técnicas didácticas y algunos instrumentos de evaluación de estos desempeños que nosotros queremos en nuestros estudiantes, bueno, pues ahí están algunas técnicas: el aprendizaje basado en problemas, los métodos de estudio, el aprendizaje basado en proyecto y el aprendizaje servicio. Si se dan cuenta, todas estas técnicas están o encuentran su sustento en enfoques constructivista, donde se da un valor importante al estudiante, ¿sí? y a los valores, a las cuestiones éticas y a las cuestiones sociales, por supuesto. Entonces, algunas técnicas didácticas, algunos instrumentos de evaluación, bueno, pues aquí tenemos algunos instrumentos que nosotros utilizamos para hacer esas evaluaciones. A mí me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo como el doctor Sixto para poder hablar de algunos instrumentos en específico para algunas dimensiones. Pero bueno, ya me hicieron por allá seña que... Pero ya voy a terminar, como dice el doctor Sixto. Ya nos vamos. Ok, bueno, entonces ahí están algunos instrumentos. La idea de esta charla era un poco de ponerlos en la sintonía de que la evaluación de aprendizaje, como igualmente lo decía el doctor, hay elementos que escapan al análisis por considerarlos poco triviales. Toda la cuestión de enseñanza juega un papel fundamental en este trabajo. Y si no lo consideramos, pues algo vamos a hacer mal definitivamente, ¿no? Porque no podemos concebir un rendimiento o un desempeño de los estudiantes malo diciendo que nosotros pues somos buenos, ¿no? Esa información que recabamos nosotros debería de llevarnos a un ejercicio de reflexión y modificar conductas, modificar estrategias. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Había un profesor que dice, no, pues pues a mis estudiantes les va muy bien y yo pues sigo con mi método arcaico por ahí. Entonces decía, algo estaba sucediendo ahí, ¿no? Tenía muy buenos estudiantes o era muy laxo el profesor de repente para evaluar. Pero son situaciones que se presentan, entonces hay que tener como eso, así como presente. Y miren, hablando también de lo que decía el doctor Sixto, hay que involucrar a los estudiantes en el proceso de evaluación. Nosotros ahorita en este momento estamos aplicando una estrategia didáctica en donde los estudiantes evalúan a sus pares. Pero no solo eso, además esos estudiantes participan en la construcción de los instrumentos que a ellos les son de mayor significancia. En grupos colaborativos se establecen esos cuestionarios, en colaboración con un grupo de profesores diseñan un cuestionario que permite hacer una evaluación del trabajo colaborativo que desarrollaron sus compañeros. Y eso ha sido muy grato porque eso ha promovido algunas habilidades de pensamiento crítico. El estudiante se entrena y sabe qué es lo que le van a evaluar.
Y quien va a ser evaluado, pues también sabe a lo que se va a someter. Entonces, en esa construcción de estos instrumentos, el estudiante es capaz de ir corrigiendo, cambiando, modificando, y nos dimos cuenta que al final resulta una extraordinaria estrategia de aprendizaje para los estudiantes, y es un elemento que podemos involucrar en la evaluación que al final hace el profesor, ¿no? Entonces, ahí los estudiantes tienen una participación bastante, bastante activa y bastante eficaz. Era en general lo que les quería comentar. Gracias. Por favor, pasar el doctor Robert, el doctor Sisto y el doctor Manuel, pasar aquí al frente para hacer la entrega de un agradecimiento por las conferencias que nos ofrecieron en esta mañana. Aquí al frente. José. Muchas gracias. A los moderadores de mesa, Melissa Mora, la compañera que nos está ayudando con la coordinación de las mesas, entregará las llaves de las aulas a cada uno. Entonces la pueden buscar ahora a ella un momentito. Y en las aulas, los moderadores van a encontrar en las computadoras los documentos que van a requerir para trabajar en las mesas, y también un folder con una copia ya impresa del instrumento. Por favor, por cuestiones de tiempo, después del café sí pasar inmediatamente a las mesas, cada uno sabe el número en la que está, si no igual me buscan y buscamos las hojas. En el primer piso está un café para compartir pues un ratito aquí entre nosotros, y pasamos inmediatamente a las mesas, por favor. Pero entonces, primer piso. Tratemos de estar a las 11:20 en las mesas. Tenemos como un ratito para ir a tomar café.